benvinguts a l'estadi Guillermo Lagüe de Gandia. Estem en directe a este estadi on avui es juga la jornada número 24 del campionat en la regional preferent, grup 4, on avui també el club de futbol Gandia té un partit importantíssim en este estadi, en tota la seva afició davant, amb un partit, jo crec que molt transcendent, front a la societat esportiva sueca. Ens visiten els de la Ribera Baixa per a intentar pues puntuar almenys en este complicat estadi com és el Guillermo Lagüe. Ara mateix anem a presentar ja els col·laboradors i, per supost, el nostre company Kevin Marquina, que estan així ja en mi, en este estadi. Kevin, molt bona vesprada, benvingut. Hola, José, molt bona vesprada. I com no, els col·laboradors habituals que sempre no fallen, estan amb nosaltres setmana darrere setmana. Jesús Moraltal, què tal, bona vesprada. Hola, què tal, José, bona vesprada. Bona vesprada. I també, per supost, a Raúl Requena. Bona vesprada, Raúl. Què tal, buenas, todo bien. Tu has vengut un poquet apuradet, no? Justito, pero aquí estamos, puntuales. Cumpliendo con las obligaciones, imagino. Bueno, un partido, como hemos dicho, trascendente, importante para seguir ahí arriba, para seguir puntuando y estar en lo más alto. Raúl, por ejemplo, ¿qué vamos a ver o qué esperemos que vamos a ver aquí en campo hoy? La verdad que conforme está el campito, que al final después de la lluvia yo creo que está una tarde perfecta para el fútbol, pues esperemos que veamos un buen Gandía, ¿no? Que disfrutemos de esta buena tarde que se ha quedado, de un buen partido y sobre todo pues de que el equipo gane, ¿no? Que yo creo que hoy sería vital, ¿no? Sería súper importantísimo que sacara los tres puntos en casa, pues para que sigamos con esa buena dinámica y que el equipo esté ahí hasta el final. Muy bien. Raúl Muñoz, que se había engañado de cognom, me había apuntado mal el compañero. Requena es el apellido de la mujer, o sea que también me vale. O sea, sirve. Me sirve, no te preocupes. La mujer es la que va mandando. Hombre, por eso. Al final mandan. Al final la casa va a ser suya. Pues anem a veure com aconteix este partit. Recordem que ja tenim un resultat, l'Atlètic Benidorm 1-2, la qual cosa suma 3 punts el Dénia, que ja se va acostant als primers llocs de la classificació amb 39 punts. Jesús Moratal, com veus este partidet? Bé, el que passa és que sempre després del paró, este cas per Falles o el paró per Pasqua, quan siga, sempre els equips es costa enganxar-se. Esperem que no siga el cas del Gandia, perquè porta una dinàmica prou bona, porta una distància prou considerable ja per a pensar en aquest primer lloc. I jo crec que és un partit que no n'hi ha que agarrar-lo pensant que estem encara en festes, que ja hem tornat un poquet a la dinàmica habitual i a partir d'ara fins al final a veure si aconsegueixen seguir sumant els punts com estan sumant, sobretot així a casa i afiançar-se i dalt. Anem a veure què passa, ja tenim els 11 inicials en pareix, Kevin, per ahir. Sí, exacte. En el cas del Club de Futbol Gandia, en porteria estarà de nou Vicent Puig després que Pablo Coronado segueix que així ha tocat d'aquesta lesió que tenia. En la defensa estaran en el centre de la saga Mayol i Brines, també dos habituals. En els costats, en els laterals, Gorcha per banda dreta i David Saugar per banda esquerra. També la veritat que la línia defensiva no canvia en excés. Al mig del camp torna Òscar Bertó, ho farà amb Nico Schaffer, el capità d'aquest equip. Banda esquerra per a Salva Martí, banda dreta per a Alvarito, que torna després d'unes quantes suplències. I buscant el gol estaran, per una part, Mauro Melo i Francesc Vidal. Bé, ja a les 5 de la vesprada també comença un transcendental partit entre el Muro i la Font d'en Carròs. I, per supost, també a les 6, un partit que ens afecta moltíssim, i ser Ontinyent 1931, que rep el Tavernes de la Valldigna, un partidàs ahir, en la part alta. Precisament això és el que anava jo a comentar, perquè una hora més tard del que passa així, a les 6 de la vesprada en el Clariano, partidàs, i a més, com dius, José, transcendental, perquè Ontinyent recorden que és segon classificat, la Unió Esportiva Tavernes està cinquè, atravessa ara un moment, diguem que bo de forma, sobretot perquè ve de guanyar després de, abans del paró, perdó, de Falles, 1-3 en casa del Dénia, i per tant, hi haurà que estar atents al que passa ahir, perquè avui, de nou, el Club de Futbol Gandia pot traure una jornada prou redona.
Sí, no, el que passa és que jo penso que el Gandia el que ha de pensar és en ell mateix, no? Sí. Si el Gandia fa les seues coses, independentment del que facin els altres, tant el Londinyen com el Taverre, com el siga, el Gandia està en una disposició molt bona com per a no pensar en claro, els altres, no? Claro. Però sí que és cert... Tiene una ventajita que és perfecta, entonces es para seguir pensando en eso. Lo que passa que sí que és cert que, bueno, que tot ajuda, no? I si el resultat del Taverne Londinyen és favorable a nosaltres, pues millor que millor, no? Claro, però el Gandia ha de pensar en lo seu i olvidar-se dels altres. No, el que anava jo és que ara mateix arribes a esta jornada traguent 6 punts a Londinyen i si es dona la equació de que tu guanyes, és a dir, el club de futbol Gandia guanya i Londinyen perdera contra el Taverne, sí, se n'aniria ja a 9 punts aquesta diferència que sí, ja sí. Parlarien d'una... Sí, però ja pràcticament insalvable. Bueno, ja... insalvable no, però bueno, però queden... Matemàticament no, perquè tot pot ser, però... Jornades, sí. Però sí, sí, viendo el marcador i viendo todo, seria, vamos, seria una catàstrofe que no, que no, que se quedarà ahí. Pues sobretot per les sensacions de l'equip claro, durant claro. Todo lo que és la temporada. Està tot ja preparat, estan els dos equips a punt d'eixir al terreny de joc. Tan sols falten 2 minuts perquè apliquem a les 5 en punt de la vesprada i que comence este encontre. Recordem, esta jornada 24 del grup 4 de la regional preferent. I anem a analitzar molt bé a este Sueca, que ha tingut de tot, no? Partits bons, partits menys bons, molt variable, un equip molt variable. Jo abans que res, si m'ho permetiu, companys, voldria fer una menció i és, evidentment, el nostre company Marc Oliva, que està un poc malaltet, sí, està recuperant-se. Sí. Des d'ací, evidentment, enviar-li molts ànims i una pronta recuperació. Marc, és que pensava que avui plouria també i diu claro, que es banyen ells, jo passo a banyar-me. I sen els jugadors al camp, ahir tenim en imatges en directe ara mateix, Telesafor Streaming, telesafor.com i a més en qualitat HD, la qual cosa veure el partit en casa és on millor se pot estar o també vindre a este estadi. Mira. On podrem tindre una mitja entrada, no? Més o menys. Sí, sí, bueno, la vesprada al final s'ha arreglat. S'ha arreglat. No? La verdad sí. Que la gent porta molt de temps de casa, està plovent massa dies. Massa dies. Per a la zona que estem. I bueno, i ara pareix que hi un poquet un ratllet i fem com escarabals, no? Hi un poquet del sol i al carrer, no? Sí, sí, ja. Rapidito. Així no estem acostumats com allà al País Basc, que ja. Plaga tant, així no. Bueno, fa molts dies que estem sense veure el sol i així sí. No és habitual. Eh? Fotografies oficials, el sorteig de camp i... començarà el club de futbol Gandia jugant a Masquerre, no? Sí. Sí. Pareix que ha sigut així i anem a veure com comença este partit, esta jornada 24, ara la foto oficial de tot l'equip. Ahí tenim amb el Utiller inclòs. I este Sueca, que és un equip que le ha ganado los dos partidos a Londinyen, eh? Sí. Y le ganó a la Nucía también en la primera vuelta en su casa. Es decir, es un buen equipo, ¿eh? Es un equipo que dona una de cal y una de arena. Sí, correcto. Pero contra los grandes suele estar bien. O sea, contra, se va creciendo. Los partidos importantes sabe trabajarlos bien. Es un equipo que no tiene prisa. Entonces, de ahí se aprovecha de esa situación. Pero contra los grandes ha hecho muy buenos partidos. Sí, ¿eh? Bueno, con licencia a Tomaca, que es el entrenador, a Edu Palomares, que tengo la suerte de tenerlo como futbolista en Pego. I ara company, no? És un entrenador que li agrada treballar molt els equips. L'equip estarà molt ben organitzat defensivament. Veguem que ara més o menys es col·loquen pràcticament en tres centrals i dos laterals llargs, no? O sembla que aquesta serà la idea per lo que veiem aparentment. Per tant, és un equip que defensivament estarà ben organitzat i que serà difícil de fer-li gols. No? Comença correcte. El partit, arranca ja els primers segons d'este Club de Futbol Gandia Societat Esportiva Sueca. Comença partit i ja comença a rodar el baló en possessió del Sueca. Jo el que volia comentar, evidentment, respecte a l'11 del Gandia, com dic, és eixa tornada a l'11 inicial d'Àlvaro, perquè ja eren diverses jornades on Pedro Moral, en este cas, ja havia guanyat el lloc i ara ve gent que ha tornat. I veurem... Ja lo tenemos, ahí lo tenemos, ya. Ahí está, eixa centrada per part de Gorcha, que rebutja el porter... Cuidado ahí, sabía hacer mucho daño, porque le ha dado con la rodilla un poco, ¿verdad? El porter ha eixit, pero el balón se ha portat una bona colp, sí. Sí, el joc interrompia, primers segons i el joc parat ja. Tenim un bon ambient de futbol, bona vesprada que se'ns ha quedat així el Guillermo Lagüe per a gaudir d'este encontre. Anem a veure si el porter es recupera d'eixe malaurat... Ja és mala sort, que no portem ni un minut de joc i... No, la primera jugada. La verdad que ahí está valiente, porque ir al choque con francés tampoco es ninguna de estas, pero está valiente. No, pero el que sembra que podía haberse... Hecho más daño, sí, francés, sí. Porque no, el portero va ahí, en teoría el portero tiene que ir ahí a balón y luego todo lo que se lleve por delante. Pero lo que esté en vigente, el portero es así, fastidiate. Sí.
Ahí tenim en imatges en directe com està el joc de test, esperant que recupere el porter del Sueca. Anem a veure si torna a estar al 100% i es recupera d'esta jugada que malauradament s'ha fet un poquet de mal. Continua el joc parat, Kevin. Pel que estem veient seran Jesús i Ayoubes que estiguen en la zona alta, en la zona ofensiva, buscant el gol per part del Sueca. I veurem, Jo crec que sí que Jesús... Sí, són tres. Sí, estan jugando con tres. Sí. Además, la jugada ahora que estaba recriminándole el interior era diciéndole eso, que cuidado porque como sí. Estaba abierto, aquí Álvaro ha pillado muy bien la espalda al este para poder coger. Aquí así tendrá molta importància tant Álvaro com Gorcha. Sí, correcto. En una superioritat numèrica en este costat. Para en este caso para sobrepasar a Fos, que es el que está utilizando está fent la tasca de lateral yard, ¿no? La parte izquierda. Sí. Anem a veure la defensa del Gandia de moment el balón. Muy lo importante evidentemente es que de nou el club de fútbol Gandia com en molts altres partits estiga molt bé defensivament, perquè crec que és una de les principals qualitats que té este equip, aquesta fortalesa defensiva amb Mayol, Brines en el centre de la defensa. Y evidentemente también la faena que fa, que no es poco, Óscar Bertó. Sí, y hoy es un partido para trabajarlo mucho, es un partido para ganarlo con tiempo, para no tener prisa, porque ellos van a trabajar muy bien. Entonces, encontrar el espacio bueno, no tiene que haber precipitaciones, tienen que tener esa calma para que al final llegue el balón a las zonas donde tiene que llegar con claridad, porque si no, si se precipitan en el pase, en los balones largos, al final ahí es donde podemos, no ser nosotros, no ser el Gandía y que no saquen partido. Ahí está el ataque del Gandía y más del porter del Sueca. Què trau ara mateix? I de nou, com en molts partits, el Gandia evidentment fent mal per les bandes. Aquests dos punyals que té. Sí. En este cas, avui Salva i Alvarito, que avui té ahí pólvora. I avui més, perquè les zones més desocupades, en teoria, de la defensa del Sueca han de ser laterals. Ser esas, ahí donde más fácil, en teoria, tienen que conseguir los espacios y atacar. Però també, corregim-me vosaltres, que sou evidentment el més expert en futbol, a l'hora d'atacar el Sueca sí que té aquesta profunditat, evidentment, quan tens a dos carrilers, sí, però també tens que estar després molt atent a les esquines. Pareix que s'ha fet mal un jugador. Un altre jugador, sí. Més en este cas és Calzado. Sí, lo que dius, Kevin, és que és cert que jugar en dos laterals molt llarg i molt alts, no? Pot ser que sí, que el teu equip dona la sensació de més ofensivitat, però bueno, això va marcar un poquet també la posició, en este cas, d'Álvaro i de Salva Martí. Sí. Si fan que els dos laterals, tant Salom per la banda dreta com Fos per la banda esquerra, estiguen més retrasats, més en posicions defensives, serà una defensa pràcticament de 5 defenses, no? Claro. Mentre que si tant Martí com en este cas Álvaro, no tenen tanta... que no és el cas, no? Perquè són dos futbolistes molt alts també, pues bueno, ahí marcarà un poquet si el Sueca seran tres centrals o seran cinc defenses. Esa és la diferència, no? Anem a veure si recupera el jugador del Sueca, que ara mateix està estès en el camp de joc, el joc està parat. Lo que sí que està clar és que sempre s'ha de veure diferents distribucions tàctiques, no el típic 4-4-2, 4-2-3-1, en este cas un 5-3-2, que és molt clar. Sí, 5-3-2, sí. Pues... Portem, encara no portem 5 minuts de joc i ja... Un paronet de altre. Ja viu, sí. Ja llevamos un minuto de descuento, ya. Ja deberíamos llevar un minuto de descuento. No, i això, evidentment, és el que no volen els futbolistes. No, claro. En el ritme. Ni el futbolista ni la gent, perquè el futbol té que tindre... Dinamismo, no, claro. Si es para el joc, és massa... Es más bronco, es más aburrido. Sí. Esperen no seguir gafando, esperen el gafe del comentarista y que ya continúe el joc de forma seguida. Anem a veure si el Gandia ofensivamente comienza ya a atacar. De momento, la posesión del balón espera el club de fútbol Gandia. Sí, normalment el Gandia és un equip que sol tindre més la possessió i més en la disposició tàctica que té el Sueca, doncs el Gandia, la norma general és que tot el partit tinga la possessió, però ha de tindre en compte, com me deia aquí, Kevin, d'estar ben aquestes vigilàncies defensives per a evitar aquests contracols, no? Mira, que bona! Ahí ho ha tingut! Ho ha tingut Álvaro, Li han tornat a guanyar l'esquena. Si Mauro en aquesta jugada està una miqueta més llest, inclús haurà pogut forçar el penalti, Pero bueno, el defensa también ha esperado. Ha visto que iba a meter la pierna. Porque es que la típica que se... Sí, que te adelantas un poquito, te adelantas un segundo al defensor y llega tarde y penalti, claro.
Pero es lo que estaba diciendo el míster ahora, si os fijáis, o sea, ahora mismo estaban defendiendo con 5 y aún le ha cogido la espalda, o sea, lateral, cuidado. O sea, que al final da igual con los que defiendas, porque lo importante es la intensidad. Claro, mira, el sueca tecla como se ha hecho ante el Gandía y coloca dos marques defensivamente sobre Mauro y sobre Francesc. Y después Jesús, Pablo es Pablo es el futbolista que lliura, que es el número 4, ¿no? Però sí que és cert que aquestes dos marques, si són molt individuals, abandonen un poc més la seva posició de referència i deixen encara més espai. Per tant, en dos canvis d'orientació deixen pràcticament un 1-1 en el lateral, no? I és el que està passant. N'hi ha hagut un canvi d'orientació des d'allà, sí, li han guanyat l'esquena a Fos en aquest cas i ha generat una ocasió de perill. Fos va tindre feina, i Salom en l'altra banda també. Sí, claro, tienen eso, además, eso es lo que hay que hacer es eso, es hacerles trabajar ahí, que se cansen, que fuercen y que en alguna de ellas no lleguen. Sí. Este fue el sistema que hizo Lafón cuando jugó aquí también. Correcto. Y al Gandía le costó adaptarse a esa forma de jugar. Todo depende conforme vaya pasando. Claro, exactamente. El va pasando el tenso, el Gandía no marca. Si marca pronto, no hay problema. Atención a esta falta de lateral. Sí. Falta lateral y vuelve la defensa del Gandía. La rebullada vuelve ahí Mauro. Sí, el Gandía en defensa habitualmente en balos parados no te masa. Sí, suele trabajarlo muy bien, sí. Y aparte es que a los jugadores que te la zona defensiva, fíjate la forma, torres, ¿eh? Claro, y si metes a Bertó ahí, sí, y si metes a Francesc también, que puede bajar a echar una mano, es decir, por arriba es un equipo… Se lo tiene muy estudiado también, ¿eh? Sí. Bueno, ya saben todos cómo es, evidentemente, Adrián Ferrandis, de metódica a la hora de preparar los partidos. Anem a, estem ara mateix en el minut quasi 8 d'esta primera part, 0-0 en el marcador entre el Gandía i el Sueca. Estén contando todo así a Telesafor, la televisión de Gandía y Comarca. Y recuerden, streaming telesafor.com. Ahora paréis que ataca el club de fútbol Gandía, Kevin. Así es. Mira, ya con busquen a Francesc. Sí, vuelve. Mira que ve. Otra vez. Otra vez la espalda. Ha centrat perfecte, però... No, però ho han fet molt bé, perquè aquesta és una jugada molt típica de Francesc. Mira, quan... Francesc ve a rebre, arrastra el central, que està fent una marca, no a l'home, però sí... Però quasi. I pot obrir el joc a la banda, i sempre tindrà algú... I genera aquest espai perquè el lateral ja dubta en si tancar o si quedar-se obert a la seva marca de banda, no? Si tanca cap a dins, pues li passen el valor per fora. I estan fent un problema. Mira, com el 5, o sea, el número 5 va seguint a Francesc, l'altre central... Està con Mauro ja ahí encima, correcto. Sí. Entonces, y siempre libra uno de los tres. Claro, en un movimiento de desmarque facha uno de estos, siempre genera un spy. Pero está, sí, este mes en cómo está dominante el Gandía, ¿eh? Pero no es normal que en lo que llevamos de partido, que ya le han ya pillado dos o tres veces, la espalda igual, o sea que eso... Sí, tendrán que ganar en contra. Bueno, pero Gandía esperemos millor, que no. Pero Gandía claro, millor, esperemos que no. Ahora continuemos en directo. Este Gaudín de este partido. Que de momento domina el Gandía, encara que 0-0 al marcador. Taules en el Guillermo Lagüe. Sí, sense ocasió és clar, però és cert que el Gandía s'ha sentat bé en el partit. Ahí Gorch arriba tard. Sí. I ja perdona la targeta, jo crec, sincerament. No, bueno, està en disputa el valor, el que passa que arriba primer el Calzado i, bueno... Y arriba tarde y evidentemente se emporta la patada. El problema que es la segunda que se lleva él también ya. Sí. Y está diciendo como... Sí, mira, comporta la camiseta. Sí, sí, ha caído otras tres veces. Y anda a perder tres o cuatro sí, veces. Sí, sí. Ahora continuem. Vegem com el sueca es el que trau ara mateix. Buscan el balón largo todo el rato, están deseando, ¿no?, de que alguien rompa ahí para que ya ese es el peligro. Mira Francesc. Qué bien, Francesc, cuidado. Ahí, mira, no piden falta y me extraña. Sí, había parecido. Siempre piden la falta, pero... No, vuelve pero, la presión. Pero, ahora vuelve rápido, Mauro. Pero vuelve la presión, sí. Mauro Melo. Qué lástima. Está ya Tomaca desgañitándose a la banqueta. Sí, porque no le está gustando, es verdad. Es normal que no le esté gustando lo que está viendo, porque llevamos prácticamente 11 minutos de partido y ya llevamos no ocasiones claras, pero sí que es verdad que le han pillado dos o tres veces las espaldas ahí. Sí, pero si tú planteas un partido, pero no tendré problemas defensivos. Claro, exactamente. Y en qué porte, en 10 minutos. En general ya han parido casi sus. Claro, ya te han hecho, como dice aquel, tres subis. Pues peligro. Claro. Lo malo de que salga
salga francés a recibir, como haga Alques, que luego en el centro no está el delantero centro para rematar ya, ahí. Es lo malo, pero claro, te genera ese pase que ese le ha dado espacio. Y ese espacio para que pueda entrar pues tanto Álvaro como Salva, como la Salva de antes. Como el propio Mauro. Claro, correcto. Yo creo que hay movimiento clave, es que si francés va entre líneas a buscar, Mauro tiene que clavar una diagonal. Correcto. A la siempre tiene que llegar ya ahí. Sí. Si no, el centro al final va a ser muy fácil para el portero y para el que queda ahora, libre. Ahora sí que francés va, Mauro tendría que buscar, correcto, un poquete del espacio. Pero otra vez ahí, ¿ves? Mira, y ahora está bien Mauro. Ahora está bien Mauro ahí. Sí. Ahora sí. Le mandan la pelota para centrar, pero no. Sí, pero es Isa, es Isa. Sí, es ahí. Sí, porque aparte es donde estamos haciendo peligro. Las dos jugadas han sido prácticamente iguales, tanto esta como la de antes. Son 11 minutos de esta primera parte. 0-0 el marcador y pueden decir que sí que controla el partido el Club de Fútbol Gandía. Sí. Está controlando. Sí, está teniendo la posesión, está jugando prácticamente en camp de Sueca tot el temps. Sí. Quan perd el valor, pressiona bé, recupera ràpidament, no deixa que se monten contra cols, que és el que té que tindre en compte. I, bueno, i de moment el partit controlat per la Gandia, però... Bueno, pero tenía que tener en cuenta porque el Sueca, como veía Raúl, es un equipo que bueno, que tampoco es banco, ¿no? Y que en cualquier jugada te pot montar una contra. Mira, pero igual. Otra vez. La mateixa jugada. Y ahora sí que llega Francés. ¡Oh! Qué buena era. Era perfecta. Entre el defensor y el portero, que esas son dificilísimas, claro, de defender. Es que ve a Traure, ve a Rebre, recibir. El balón es perfecto, central, ¿eh? No, el centro de Álvaro es métela. Sí. No, pero está, ha parecido que la ha botado un poquito, ¿verdad? ¿Puede ser a Francés? Potser. Pero bueno, pero el día siguiente, yo creo que Tomaca, bueno, en este caso Edu, tendrá que cambiar algo porque, va a tener más problemas de seguir así. Esa jugada estratégica del Club de Fútbol Gandía que casi ha fet que tinguera un esglai el porter del Sueca. Continúa pues el joc. Esa sí que ha sido clara, ¿eh? Sí, esa sí que podemos decir que es la ocasión ya clara del partido, el minuto 13 que llevamos. Sí. Una ocasión clarísima, porque prácticamente es de gol, ¿eh? Sí. La tinguda. Y si no prende una decisión táctica Edu Palomares, va a seguir fent molt de mal Álvaro per esta banda, ¿eh? El problema és que jo sé, perquè soc entrenador, jo sé, quan tu planteges un partit al llarg d'una setmana, i claro, en este cas claro, dos setmanes que portem... Claro, no claro. Vas a canviar los minutos. És tan clar que si has que jugar a l'Ixina perquè has vist el rival, perquè coneixes, perquè tal. I en el 5 primer minut no tens la casa, no canvies. Dius, claro. És que voy a ver. Sí. Claro, porque es lo que dice el míster, estamos trabajando esto, o sea, durante toda la semana, o cuando te marcan pronto, ¿verdad? Preparas todo por algo y el minuto 5 te ha marcado y dices tú, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y portes dos semanas pegando y dices, no, claro, pues hay que cerrar por aquí y este cuando salga tú cierres. Correcto. Y se te desmonta te todo. La cara, sí. Entonces se desmonta todo en los primeros 5 minutos. Estáis contando las batallitas de entrenador. De guerras, ¿eh? No, pero porque es que eso pasa, claro, continuamente. No. Sí. Y entonces, lo digo porque dius, té que prendre una decisió tàctica, que és molt difícil, al minut 14, prendre una decisió tàctica del tamany, de dir, vas a canviar tot el que estàs treballant durant dos setmanes. Durant dos setmanes. Y luego, probablemente, te has dejado jugadores fuera que no son para este sistema, que a lo mejor si cambias, debería de... Y entonces, es que te parte todo. Y damunt vas a casa del líder. Claro, claro. Que treballes de manera especial. Bueno, es que claro, esa es la otra. Estás enfrentando al líder. Sí, claro. Tenía un respecte... No, y que probablemente el entrenador pueda pensar, bueno, es normal, porque es el líder también, al final me tienen que hacer alguna ocasión, claro, estamos bien, vamos a seguir trabajando con lo que hemos creído en toda la semana o en las dos semanas y ya está. O sea, y tampoco, llevamos 0-0. Claro, exactamente, que tampoco… Pues bueno, vale, tendremos un córner, tendremos una falta… Exactamente, podamos... algo hay que sacar. Sí, eso pero pasa. Bueno, lo bueno es que el Gandía creo que está entendiendo el partido, que está sabiendo hacer lo que tiene que hacer. Mira, otra vez la salida. Es perfecta ese cambio de orientación. Qué lástima. No, pero no es esa, es esa. Pero es ahí, es ahí. El valor ha sigut més alt, I això fa que els dos laterals que estàvem parlant, tant Fosc com Salom, estiguin pràcticament en la xampassada de mig camp en tot el partit, en tot el que porten el partit. Claro, i que con 15 minuts que vam de partit, pràcticament sean los dos que más han corrido, seguro. Claro. No habrán tocado el balón, pero son los dos que más han corrido para tapar y para defender esa zona. O sea que si después, ofensivament, tenen que arribar a centrar el balón, ya les va a costar, ya claro. Ya centraré la semana que viene. Claro. Monta la contra ara el Sueca. Sí, pero mira, este Fosc tendría que estar ya llamarla y buscarla en la otra cama, pero es que acaba de pegarse una carrera. Está recuperando. Claro.
Portem 15 minuts d'esta primera part. 0-0 continua en taules en este partit. Gandia, yo, Sueca. Perdona que vos diga, pero qué maravilla que ha llegit el sol. Sí, home, tío. Bueno, parece que estamos en otra semana. Sí, sí. Parece otro mes, porque otro ayer, año. Sí, sí, ayer era una locura. Sí. Pero ayer el jugador está mejor. Llevamos ya 10 días o 12 días así. Sí. Pero no feu il·lusió, que crec que torne más. Vuelve, no, no, espere que no. Por favor. Camp Nou, espera así. Pero les previsions jo crec que són de la semana. Esta semana vinent sí que continua. Va a continuar el mal temps, però bé, no li queda molt. Anem a intentar ser positius. Bueno, per cert, comentar que Víctor Sánchez està a la banqueta, eh? Ah, ja està recuperat. Està recuperat. No sé si Will donarà minuts Ferrandis, però bueno, és una magnífica notícia. Depèn de quan vaig al partit, li donarà o no. Correcto, si està molt igualat i, o l'equip va molt per davant i necessita alguna defensiva més fort, segurament que li donarà, però si està 0-0, jo crec que no tindrà... No debería de arriesgar si tampoc lo tiene muy claro. Mira, altra volta buscant... Sí. Ara s'ha quedado corta, però muy bien, Corcha encimando otra vez, muy bien. La idea la tindrà el Gandia. Claro, pero ¿sabes qué pasa también? Que es que tindre dos laterals tan clavats, tan baixos, tan clavats al costat dels tres centrals, els tres centrocampistes de dins, els tres del mig del camp, en este cas, que són Calzado, Gómez, i Peo, tenen que bascular moltíssim per ocupar els espais dels costats. O sea, perquè si tu el lateral el tens a l'altura del mig del camp, ocupa més aquesta zona i ja està. Però és que el tens en defensa, entonces els tres del mig tenen molt d'espai als costats i tenen que bascular molt i és complicat, I al final se genera ese espacio en medio que es... Claro, se genera ese espacio en medio, claro. Porque mira, está el 23 en este caso que tenía que estar en aquella posición, es decir, porque el lateral está defensando a Salva Martí. Es que está, es que... Claro. Ahí está, casi, yo para jugar en ese sistema tan replegado, casi preferís posarme 4 en el medio del campo. Es decir, 5-4-1. Vaig a defender, pues vaig a defender, ya está. Y sí, pero que quede claro. Uno descolgado ahí. Que quede claro al final. Deixo uno descolgado, que cuando les tenga les baixe, que busque una falta y tal. Pero clavar 3 en el medio del campo, cuando el lateral se esté en defensa, te es molde spy a las costadas para defender, claro. I deia abans... Això ha sigut molt bé, però ahir va és de... Sí, sí, luego és otra cosa. Hi ha que aplicar-ho, hi ha que aplicar-ho. I deia abans lo de Víctor Sánchez perquè... I tot esto lo está diciendo el míster, perdona que te corte, sin cobraros ni nada. Ojo, la clase... ¿Sabes qué pasa? Que aquí digo lo que quieres y nadie me dice nada, ni me insulta, ni me dice que burro eres, ni nada. Aquí soy el marido. Lo dicen en casa, a lo mejor, ¿no? Pero cuida ahora, cuida ahora en Sueca. Una cosa es que te cuiden en casa y otra cosa es que te diga el que está de arriba de la banqueta. Ahí ha ido al mes, ha ido al mes. Una pita para echar el árbitro. Y menos mal, porque era una jugada prometedora del Sueca. Sí, la verdad que ahí habían llegado bien. Había llegado bien tanto Foss como Calzado. Yo creo que Nico es el que falta que salga, que pase un poquito más, ¿verdad? Está un poquito... Eso iba a decir yo, está pasando inapercibido estos minutos. Sí, de momento no está haciéndose mucho ahí con el... Es verdad que estamos provocando que por banda se hace bien también, entonces él que está dentro se toca menos, pero necesitamos que ahí, que reciba ahí, que juegue... Mira que viene ese pase. Esa es, ahí, que la tenga ahí, eso es. Ahí donde tiene que hacerse el ver, que él es capaz de jugar a un toque, de jugar a dos. Muy bien. Ahí, Liguadisate, ahí. Sí, era para Mauro, sí. Mauro no aguanté, pero la idea de Francesc era muy buena. Era muy buena. Creo, pero lo que he hablado de Nico es que Nico tiene que jugar 4 o 5 metros más per banda. Claro, claro. Eso que está Fenaro tendría que hacer Bertó. Bertó, correcto. Es que están al revés, ahora más se posicionan. Y Nico colocarse entre la línea de la esquina de tres centrocampistas y ahí el último pase de es muy bueno. Mira, ahí. Y otra vez el espacio, ya puede jugar aquí con Álvaro, esa es. Ahora va al centro. La jugada de Perill, el Gandia, Gorcha centra. Y rebucha la defensa del Sueca. Tot s'ha de dir que Gorcha té un guante en el peu, eh? Sí, bueno, Gorcha és un centrocampista reconvertit. Cuidado a l'esquena, Brines. Cuidado ahí, porque hay un problema. Como te meta el cuerpo, pues gol. Gol de Salva. Gol de Salva, marcat s'adelanta la Societat Esportiva Sueca, una errada defensiva del Club de Fútbol Gandia fa que puja el primer gol del equip visitant, del Sueca. Males notícies al Guillermo Lahue, Jesús, Raúl... Sí, estava bé. Conforme estava botant el balón, t'hi diuen, cuidado. Sí, porque le iba a meter el cuerpo, además, ganándole la posición hacia la portería, que es lo que nunca tiene que hacer el último defensor, es decir... Siempre tienes que defender hacia al revés, claro. O al choque tienes que ir súper fuerte, muy claro. Mucho, aunque le hagas falta. Aunque te cueste una tarjeta. Claro, sea, sí, pero... porque hay rojas, si es con el hombro no te la va a pitar. No. Pero si dejas ahí que voten y que te gane. Es que deja, mira, ha dejado sí, votar, sí. Ha dejado, y encima.
No, si después intenta hacerle falta, pues si lo tienes que hacer falta, cógelo. Claro, falta, claro. Está. También digo una cosa, si fue falta ahí es rollo directo. Sí, bueno. Pero, no, ya la segunda vez sí. La segunda que le dejas y va a golpear ahí y le agarras, pues ahí ya saber que te pita. Pues pero amor, la capacidad del Gandía ahora para remontar, ¿no? Y para intentar doblegar este 0-1 que se posa en contra, ahora Mateis. Pues lo que diem que, bueno, que no volían cambiar, no tenía que cambiar splash, pero que pues lo mejor en una chugadillada, pues ahí está. Ahí está, ya tenía que cambiar splash. Ahora que se ha de cambiar, os queda de insistir un poco más el Gandía. Ahora, el que sí que nos cambiará es el Sueca. Es claro. Ahora mismo le está saliendo todo a lo que habrá trabajado. Yeah. Ponerte por delante y estar ahí. Jolín. Este Serrades son los que al final les paguen y pasen factura. Ahí está el Nou. Ahí está Salva Sueca. Jesús ha trabegado. Y para. Puede ser que esté ahora. Está pensando ahora mismo en la jugada de antes. Sí. Todo, y eso es lo peor que puede hacer un jugador. Lo sé por experiencia. Sí. Lo peor que puedes hacer es estar pensando en el fallo de antes. Esa jugada ya ha pasado y no va a volver a pasar. Y el problema es que el equipo se está viniendo arriba. Sí, 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 claro. Al final, claro, cuando tú le das ala a alguien, crece. Eso es así. Sí. Ahora el Sueca te… Él mismo se está animando, está como diciendo… Sí. Va, concéntrate, olvídate de lo que ha pasado, que ya está. El Sueca te hará, o sea, el… Dígame, el spy perfecto, la situación claro, perfecta. Claro. Es decir, estaba pasando mal, bueno, aguante 20 minutos sin saber encaixar cada gol, y facho un gol, y bueno, y ahora… Para traerle le faltes pasarán tres jugadores por sí, del balón. Seguro, de seguro. Es decir, ahora va a jugarse lo que vale el Sueca. Claro. Esto es lo que ha trabajado el Sueca durante toda la semana, claro, estos días ahora. Ahora claro, es, tenemos el balón, perdemos el tiempo que tengamos que tener, no tenemos ninguna prisa, vamos por delante. Ahora nos tienen que ganar. Claro. No nos pillen a ninguna contra, claro, porque los que tenemos que generar contra somos nosotros. Claro. Ahí está. Una atrarrada y perillosa. Que… Gracias que no… Haces el fútbol, en este caso. Estás dominando el partido, haces un error defensivo y te cambia el partido. Y ahora sabes qué pasa, que el Gandía está ahora perdente sí, papel. Sí, ahora mismo está grogui. Los centrados que había ahí sí, porque había ahí sí, molt centrat. No, le pega la cama porque estaba… Parecía que Jesús le mandaba ahí penal, tímidamente. Le ha pegado al muro. Sí, sí, ha hecho ahí… Pero que eso, ahora mismo el Gandía está groggy. Sí. Ahora mismo son los típicos minutos de que necesita que saquen ahí alguien una voz, de que hablen y que digan, va, señores, no pasa nada. O sea, esto es el fútbol, es que es así. ¿Cuántas claro, veces pasa esto, verdad? Sí, sí, sí. Continuamente. Claro. Es lo bonito que tiene este deporte. Ve, Vicente. Bien, ahora. Ahí está Taurat de portería. El guardameta del club de fútbol Gandía. A Parisi. Vicent Puig. I ara sí, són 23 minuts d'esta primera part. Recordem que el Gandia ha encaixat el primer gol i perd 0-1. En el minut 21, sí. En el minut 21. Además, el golpeo ha sido buenísimo, luego, de orientado a una zona pegadita al palo, súper, vamos, perfecto. Això entra en els plans de Tomaca, no? Això entrava perfectament en els plans, això entrava perfectament. I ara està ben posicionat, en una línia de 5, 3 enmig del camp, 2 dalt, 1 dels 2 de dalt, 5 crusten en el centre del camp quan ho necessiten. I ara el Gandia tindrà que treballar-se molt bé totes les accions de gol, com estava fent fins al minut. Sí, sí, sí. Com estava fent. És que realment estava jugant molt bé l'equip. No, hasta el gol. El gol llega por ese error defensivo, no hay más. Sí, però mira, s'ha donat compte, ara ja es comencen a precipitar-se els passes. És a dir, fins ara estaven arribant hasta la frontal de l'àrea pràcticament en el valor controlat, llevat dos canvis d'orientació que havien fet, però ara ja es comencen a no triar el passe. Perquè això tot és psicològic, és tot anímic. Ara volen solucionar-ho quant abans possible. Anem a marcar pronto perquè… L'ansietat. Això és el peor que et pot passar. Això és el peor que te puede matar. Tranquils, perquè queda molt de partit. Claro, claro. Yo tenía un entrenador que decía que un gol se hace en un segundo. En un segundo. Es verdad, o sea, un gol se hace en un segundo. Sí, sí, sí. Pero un gol se hace en un segundo, pero hay que producir el gol, ¿eh? Claro, sí, sí, pero no tener prisa, porque al final lo que te puede hacer esa precipitación es no hacerlo nunca. Sí, la contra de la salva. Qué ve, qué ve. Hay que sacar algo… Más buena, más pasada. Es córner, sí. No. Parecía córner, ¿eh? Yo semblaba córner, sí. De Porta traurà el Sueca ara mateix. 25 minuts d'esta primera part, 0-1, perd el club de futbol Gandia.
¿Y ahora el Gandía qué plan sigue? ¿Eh? Ahora, pues, ahora el Gandía... Yo creo que debería intentar seguir como estaba. Igual, como estaba, sí. Claro. No puede cambiar más, claro, para no. Es decir, de si fuera no, el exacto. Minuto 25 de la segunda par, claro, pues ya es otra cosa. Tendría claro. Que seguir, pero... Evoluciones el equipo. Claro, pero ahora no. Ahora lo que ha de hacer es... Yo creo que tendría que tirar... Lo que sí que tendría que hacer es tirarse 4 o 5 metros. Un poquito, escapaba, exactamente. Sí. Y presionar, ahí donde tiene que ir y que ahora sí. Eso es. Recuperar el valor. Claro, precipitar eso para que ahí pues la gane Bertó o la gane alguien. Porque si te replegues mol... farás que el suecas circule valors darrere, que farás que dos davanters teus es cansen molt corregent intentar pressionar mentre el resto de la resta de l'equip està massa replegat. Per tant, jo crec que des de la part de darrere, tant Mayol com Brines han de espitxar a l'equip uns metres cap avant, no? Per poder pressionar més amunt. Anem a veure si ho aconseguís. I monta la contra el club de futbol Gandia ara mateix. Treta de mig de camp. Es buenísima, es buenísima, qué lástima. No, a las más del portel del sueca. Pues había quedado completamente así. Sí. Además, esta es ensayada porque sí. Aquí apretan y empujan a los dos defensores, tanto Bertó, para que no sea fuera de juego, claro. y la pega allí, la han hecho muchísimas y veces. Y fan algún bloqueo allí para liberar a Mauro. A Mauro. Mm. Que un poquito más baja, incluso podía haber hasta controlado, ¿eh? Le viene, mira, un poquito más abajo. Sí. Ahí veía que Álvaro no es volante, ¿eh? No. De que ese balón, si viene según Bertó, la verá pendiente en seguro. Ahí está la defensa del Gandía, rebuchando ese balón. Mira, mal control ahí. Mauro, sí, Mauro. Ahí. Deja jugar, volver al árbitro. Muy buena. Muy buena jugada, ¿eh? Muy buena jugada. Vamos. Espera. ¡Ay! La tinguda, ¿eh? ¿Te ha señalado? No, señora, sea Porto. Porto, ¿no? Sí. Salva Martí. ¿Cree que debería haber rematado de primeres? Yo creo que está. No, haced bien el regate, ¿eh? Porque sí. Si no, no nada. Lo que pasa es que se desequilibra en el último momento. La piques. Pero dona compte el moviment de diagonal de Salva, que és un jugador que està per fora, arriba a la posició de davanter-centre, perquè és una diagonal ocupant aquest espai que se genera en el moviment de davanters. Ara, a toro passat, hubiéramos dicho, tírate, ¿verdad? Tírate, yo creo, porque si dejas que te toca el portero con la mano y acabas, ¿verdad? La portera clava les mans y... Sí, sí, y tú tocas, claro, quieres seguir, porque Salva en ese sentido es buen chico y tienes esa condición de... Pero otros ahí se hubieran tirado. No, toca malón, ¡pum! Vamos, pero clarísimo. Y la mayoría pita penalti. Sí, sí. La mayoría pita el penalti. Sí, seguro. No, vale, bueno, bien, bien, bien. Monta la contra bien. El club de fútbol Gandía. De Mabore. Esa estrategia para intentar montar esa contra y... Hay que ponerla ahí. Sí. Ah. Masa pasada. Recupera de nuevo el club de fútbol Gandía. Bien, Gorcha. De Álvaro. Bien, Gorcha ahí desdoblando. Qué buena. Ese centre que rebucha la defensa del sueca. Atrás. Cárate la oportunidad. Pero rebucha el... Está muy incisivo Salva, ¿eh? Me agrada el partit que està fent. Sí, està molt bé. Sí. Álvaro havia començat molt bé, sabeu que s'ha apagat un poquet. Però arrel del gol, eh? Sí, del gol. Però Salva està molt bé. Sí. No, però o sea, no, pel que estigui veient no canvia pràcticament res el plantejament del Salva. No, sí, igual. I és verdad que el Gandia se ha vuelto a entonar un poquito, ¿verdad? Sí. Nos hemos vuelto a entonar a... Bien, córner. ¿Córner? Sí. Banda. Sí, puede ser banda. Están ahí, en el limbo, entre el córner y la banda. Ha marcat el gol el sueca, parece que se han migut una miqueta bai, però s'han recuperat. Sí, s'han recuperat ràpid. El primer impacte, dius, ostres, és que jo... Claro, és que jo he generat 4 o 5 ocasions clares, no le faig, i esto sense fer res, m'han fet un gol, i te quedes un poquet descol·locat. Però bueno, Gandia sap que té molts minuts per davant, que té molt bon equip i que estava jugant bé, per tant, va tindre més ocasions, quan de fet no ha tingut ara la de Salva Martí clara, i va tindre més, i alguna, el més probable és que entre, però el que no té que passar és tornar a cometre alguna errada darrere, que te facin un segon gol, que entonces sí que seria molt més complicat. Y luego, pues, no tener prisa, es decir, volver a hacer lo que estaban haciendo hasta antes del gol, porque habían tenido 2-3 ocasiones, más esa de Álvaro, que era clarísima, el centro que pone para Francesc. O sea, seguir con ese mismo, pero con cabeza. De momento está... Y Francesc con pelea, ¿eh? O es Alba. No, es Francesc. Francesc. Esa es que vaya a recibir de espaldas y se pelea con el central. Es muy típico de él, ¿eh? Cuidado, ahí. Va.
Ahí están las protestas del... No, lo está llamando, le está diciendo, va, venir aquí los dos. Sí, es que está bien. Venir aquí, venga. Está bien. Variante per... Com imposa el seu terreny, sí, sí, eh? Per 30 centímetros de distància del valor, si estava així, ho estava allí. Molt bé. Ahí Francesc no té que entrar tampoc. No, ahí... no, perquè tot això beneficia al sueca. Al sueca, sí, que està guanyant, sí, sí, ara mateix. Sí, que te saca del partido y que luego viene una guerra. Per això estan picant-lo, eh? Per això estan picant-lo. I que dius, bueno, són 30 minuts, portem allà en tonteries, portem quasi un minut ahí perdut discutint, que ja podria estar el baló en xoc. I Francesc insisteix, l'únic que pot traure ahí és una tarjeta, és l'únic que pot traure. Sí, no, sí. No, i ell lo que està pidiendo és el que ha sacat ràpid, que l'han tocat, que la tarjeta, perquè no estava a la distància, està pidiendo eso seguro. Ahí estem veient com Mauro Melo demana també ja que rode el baló. Clar, clar, perquè és que per molt que li digues a l'àrbit, si no ha tret la tarjeta en el moment... Ja no lo va a fer, correcte, ja no lo va a fer. Ara és perder tiempo solo, lo que vas a fer. És perder tiempo y ganarte una posa de tarjeta. Sí, sí, encabronarte y seguir. Trau el Gandia, anem a veure si aconseguís fer una bona estratègia. La jugada semblant a la que han fet amb Esper, sí, és a dir, segurament que faran un bloqueig al segon pal. S'entra directament i fora. No així tan bé com abans. Traurà el porter del Sueca. Anem a veure com queda este partit de moment, que perd el club de futbol Gandia 0-1 en el minut 21. Sí, en la única ocasió, en la única ocasió clara que han tingut, clara, no, clara, el único tiro, yo diría, dentro de los tres palos, la verdad. La única ocasió que no ha generat, el Sueca, sinó que ha sigut una errada clara del Gandia, el Sueca. No ha produït. Se n'ha aprofitat i sí, se n'ha aprofitat. Un balón largo i a correr. I després n'ha tingut un altre igual pel costat de Gorxa, que també han pogut. A veure, han pogut fer el 0-2 perfectament. Sense fer pràcticament, sense fer res. Sense, pràcticament, si poguérem calcular el temps de possessió, seria disparatat, no? Un 70-30 o inclús más, jo diria. Jo diria que està mal, sí. Però les possessions no guanyen els partits. No, ho hem comprovat en el futbol. Jo crec que hi ha un equip que no vaig a mencionar. Els partits guanya el que més... Dejar a mi equipo, eh? No, no. Raúl, jo no digo nada. Dejar a mi equipo que venimos de una cosa buena, eh? Ya sabe todo el mundo. Ya sabe todo el mundo de qué estamos hablando. Sí, del Gandia, sí, señores. Efectivamente. Para eso estamos aquí. Trao de banda Gorcha, ara mateix, al minut 32 de esta primera part. Ahí está Álvaro. Pisa chilena y... Berto fuera de posesión totalmente. Sí, pero bueno. Sí, sí, pero ya sacamos ahí algo y... Treta de banda ahora para el club de fútbol Gandia. Lo importante es se guayan los metros. Berto es que en esa posición engaña, ¿eh? Es el típico jugador que parece que solamente está ahí para destruir, pero luego te va hacia adelante, te la pisa, te hace un cambio de orientación, te la juega de cara, es decir... És prou complet. És un futbolista que te dona defensivament tot el que necessita un jugador en aquesta posició i després té coses en el valor molt bones. Què important seria anar-nos al descans en un empat? Això com de moral seria molt bo per al Gandia i seria tocat al Sueca. Sí, perquè ves que tot el que has ganat al final te lo acaben empatando i te vienes un poquito abajo. Ahí está tocando y dominando y controlando el club de fútbol Gandía. Al centro del campo. Muy bien, y salva. Ahora tiene que ir a por él. Tiene que encararlo. Ahora tiene que ir a por él. Ah, se ha ido larga, pero el coach. Bueno, ¡no! Corner. Yo creo que era corner clarísimo. Es corner clarísimo. Pues el árbitro ha pitado lo contrario. O habrá visto mezclar que vosotros. No, se ha engañado totalmente. Se ha engañado. Además, ha visto cómo se ha tirado al suelo y a última hora toca él. Traurà el Sueca. De este se'n fa molt de l'àrbit, eh? Sí. També s'ha de dir que no és... No és fàcil. Sí, exacte. És Francesc obligant a... És que és el que estaves comentant tu, Jesús, eh? L'equip té que pressionar d'alt. Esta és bona. Centre a... Saps què passa? Que ahí no està Francesc. Claro, el que ha centrat és Francesc. És el que tiene que llegar ahí, esa es la pena. El que tiene que estar és el que no estava. Claro. És el que centrava. Claro, claro. Ha caigut Francesc per circumstàncies a aquesta posició de central, però no estava ell. Esas son las que tiene que Salva y Mauro, o sea, ir. O sea, sí o sí, en el momento que tu delantero cae ahí para hacer, ya tienen que olvidarse de dónde estén, porque no van a llegar. Tiene que llegar directamente para que uno acabe ahí. Incluso un de centrocampistes. Claro. Este caso, Nico. Nico, exactamente. Siempre tiene que llegar uno. Si no, al final, es muy difícil. Anem a veure el que passa. Ara mateix trau el Sueca del seu porter. Berto Perdal... Molt bé, molt bé.
A mí no me van a hacer comparaciones de jugadores en jugadores, pero es que a mí Óscar Berto recuerda el perfil de Casemiro. Me blanquet. Sí, sí, porque también lo que, un poquito el, que más, comentaba abans, té molta arribada també. Sol incorporar molt a l'atac. Sí. El dius per les patas que pega. Pues, sí, te iba a decir, te lo iba a decir. Tiene algo que ver. Yo no era per ahí tampoco. No, Berto, la verdad que es, yo creo que es un placer. Es un placer que un jugador de Gandía como él esté aquí. Eso y esos son los jugadores que tienen que estar aquí. Y que esté donante este nivel. Claro, que está claro que sí. Claro que no sí. sé si esteu donant-se compte que el sueca intenta hacer una contra y no hay forma. No, es que no, no tiene claro. esa iniciativa y ese potencial para poder montar una contra bien feta. No, porque Gandía defensivamente es un equipo fuerte. El que pasa es que el que ha pasado antes es una circunstancia. Pero Gandía defensivamente es un equipo que encaixa por gols. Entonces es difícil. Es difícil generarle ocasión de gol. Y lo que sí que te que aprovechar el Gandía es que si en una de esas que el sueca piensa que puede ganarse en Amun, que tiene un poco de... Cuando Robes te quisí rápido y buscar tú el contragol, ¿vale? Pero lo que no consentirá o lo que no va a consentir el sueca es que la agarren en un contragol para él, ¿no? El que te que generar... Pero otra vez ahí... Porque ahí se entra el Gandía, de Mabore. Bueno, está mal. Continúa, muy bien. Salva, muy bien. Hostia, cuidado con el jugador de allí. Se ha pegado en el cerro. Sí, sí, además ha caído con la valla y ojo. Sí, debería parar el partido el árbitro. Sí, no se ha dado ni cuenta, pero en línea que está aquí tampoco se ha dado ni cuenta. Ahora. Saugara, tres. Parece que está bien. Salsa, pero el seu propio peo. Bueno, salsa no. Bueno. El golpe que se ha llevado ha sido. Es que esa zona ahí es complicadísima y más mojada. No está en el valle. Deu de haberse fet mal, No, y al estar fuera, pues lo que le está diciendo el árbitro, pues quédate fuera. No. Ya, pero claro. Pero se hace mal, ¿eh? Sí. Ahí está. Y se podía haber hecho muchísimo más daño ahí. Está Jesús Bañul, mira, este por aquí, Jesús Bañul. 37 minutos de partido. A ayudarlo. 37 de esta primera part, 0-1 perte el Club de Futbol Gandía. Estén contando todo este el que está pasando así al Guillermo Lagüe a través de Telesafor. Y streaming, telesafor.com. Mar, te da tiempo de venir. Sí. Hace buena tarde, Mar. Déjate. Vamos al aire libre. Exactamente. Déjate quítate, las historias y ven. Quítate el batín. Sí, quítate el batinito que estás allí con tu cafelito con leche. O con la copita de vino. Y el Netflix. Yo creo que estará pendiente de la tele, sí, Segur. Desde que no vienes, el mister no se equivoca con ningún nombre. Yeah. Esto no es lo mismo. Ahí está. Bueno, mira, y deia, es que el Club de Futbol Gandía es el equipo, en diferencia, que més gols encaixa. Sí, sí, no, sí, en el de Luis Arandesa, pero es brutal. Que el segundo equipo que menos encaixa es la Nucía en 22, sí, el Tavernes en 22 también. Sí, es decir, que defensivamente es un equipo muy... Molt potent, sí, muy fuerte. A banda de centrales, estem parlant antes de Seudieu de Óscar Berto, que Óscar Berto per la banda de la defensa grana todo lo que ve. Y el portero que no lo tenemos, que está cumpliendo perfectamente, porque es un crack. Vicent es un crack. Vale, pero que aparte tenemos un pedazo de portero. O sea, sí, sí. Tenemos dos pedazos de portero y uno de la casa. No sé qué decirlo. Sí, sí. Ahora trago el sueca de portería. Nema. Beuregom. Pasen es minutos de esta primera parte. Así a el Guillermo Laue. Son les 5 de la vesprada, 39 minutos. Berto, guañato. Pero la banda de la defensa, eso el balón ya se lo guañato, Berto. Sí. Mira, cuidado. Mira, y era una chugada semblante a la que le ha pasado al Gandía abans, pero al revés. Pues entramos en el último tramitito, ¿no? Sí. 6-7 minutitos, más lo que si descuenta algo. ¿Qué otra cosa? Debería llegar el gol. ¿Por qué nunca en el descanso se descuenta y al final del partido sí? Porque se descuenta muy poquito en los descansos, que nadie habla de eso, ¿verdad? Más de un minuto. Muy raro, ¿eh? Raro, sí, sí. Y en este partido, esta primera parte, se han perdido más de un minuto, seguro. Qué bien. Ahí está la contra del Gandía. Ahí es peligroso de espaldas. No ha podido controlar el balón. Cuidado ahí con el 9, ¿ves? Ahora porque le anda mal, pero si viene aquí ya tienes otro... Sí, porque el Gandía presionaba y se desplazaba, claro. Porque si no recibís, claro. ya tienes una otra contra, sí. Que es lo que el míster estaba apretando, estaba diciendo eso. En el momento que pierdan, ir ahí alguien, ¿vale? Una presión tras pérdida para que no pase eso, para que no golpee fácil por lo menos. Y atrás se ajustan mal las marcas porque queda uno solo. O sea, claro. Mira que ve ahora. Álvaro. Centra y rebucha. Es buena, esa era la misma que la de antes, ¿eh? Sí. Es bueno, pero también puede parar, controlar y centrar, voy a decir, hacer un centre, rematar de cada francés, por ejemplo.
esperar algo de esa altura. Y ese potencial. Pero mira, esa jugada de córner es peligrosa porque el potencial ofensivo que tenemos. Vamos ahora. Pero el perdal es gran, ¿eh? Trau, sí. Nico Chafer de córner, Nemabore. Estas son las que subía yo, ¿eh? Sí. Nemabore te gustaba, ¿eh, Raúl? Bah, qué bonito era ahí, ¿eh? Atacar ahí al primer palo. Esos dos que no la saquen. ¡Oh! Me gusta la defensa del Surca. ¿Ha fallado el timing, no? Un poco. Sí, ha habido como… Sí, ¿verdad? Sí. El amago y el golpeo no han estado a la vez. La señal de inicio de jugada no ha sido coordinada. No. Me queden 5 minutos para el descans. Anem a veure si el Gandia es capaç de anotar el primer gol y anar-se'n al… Qué important seria anar-se'n al descans en ese empat a 1. De moment, 0-1. Esteu veient, constantment, Álvaro intentant trencar-li l'esquena... Sí, però ho ha fet els primers 10 primers minuts del partit. Després ja no n'ha vist... Sí, no han insistit. A raíz del gol també és veritat que crec que se ha quedat més de lateral a l'interior que de entrada. Jo que l'ha dit, ara que ja tenim ganat de moment... Ara ja Fons no està patint. Ara són 5 i són 4. Claro, exactament. Queda un a dalt només. Entonces, totes aquestes jugades són més difícils de que es pillen, claro. Anem a veure... Si monten la contra y... Muy bien, mírala. Gol de Francesc. Ahora sí, han tancat massa. ¡Vamos! No puede ser. Esta sí que era clara también. Per poc. Una ocasión clarísima de gol. Ahí está la repetición, imatges. El lateral ha tancat massa sí. Y ha deixat massa espai a l'esquena, sí. Pues el que dèieu, Muy bien. Tarjeta groga, pero al número 12. 12 por sujetar, o sea, por pegar el balón para acá. Venía para ir para allí y la ha tirado aquí. Pues mira qué tarjeta más tonta. Más rara, ¿eh? Hombre, que sí puede. Y más defendiendo a Álvaro. Álvaro, eso es. Va a condicionarlo, sí, señor. Mira, yo creo que va a ser un cambio incluso. Si tengo un jugador en la banqueta que falla el perfil de Foss. Sí, pues el jugador que jugó aquí con nosotros, que estuvo en la UE, ¿te acuerdas? Cuando hicimos la promoción, que suele ser titular, que es de allí de... ahora el nombre se me ha ido. Hugo, Juan, tenemos en la banqueta tenemos Álvaro, Carrasco, Carlos, Hugo... Hugo jugó aquí con nosotros. Sí, es verdad. El año de la UE, un lateral también que con un recorrido y que es un buen jugador. Sí, señor, es verdad, sí, sí. Anem a veure què passa. 42 minuts d'esta primera part. El que dèieu, que important seria arribar al descans amb un golet. O sigui, amb empat, per lo menos. Pues sí, que seria important, però no veig jo... No. Però quan diu Raúl, un gol es fa en un minut. Sí, sí. En un segon. En un segon. En un minut et pot fer 60. Això t'hi va a dir. Pues la regla de 3, sí. Pero bueno, la verdad es que es una lástima que el partido vaya como va de resultado, porque yo creo que han hecho todos los méritos para que, por lo menos… Mínimo 0. No, claro, cero, o sea, cero, o empate. O sea, las dos que han tenido, incluso esta última, la otra que han tenido, las tres o cuatro ocasiones de llegada clara, y es una pena que en una ocasión de ellos pues te vayas al descanso si no se consigue empatar, pues perdiendo. Pero el trabajo tiene que ser el mismo. He de decir una cosa, ¿eh? El Sueca está plantechando el partido muy bien. Sí, no, estaba claro. Conforme le interesaba realmente. Es que saben el que han de hacer para traure algo así en el Camp de Lib, en un puntet de países vendría a ver. Y de momento en tres. Es lo que hemos hablado, le han ganado casi todos los grandes. Le han ganado a la Nucía, le han ganado a Ontinyent los dos partidos, tanto en Ontinyent como en su casa. Es decir, han ganado creo que también a Tavernes, si mal no recuerdo. Es decir, es un equipo que trabaja bien. Sí. Corner. Ya la última oportunidad, yo creo que de esta primera parte. Sí, una de las últimas. Estas para Nico son mejor, la cierra más. A mí me gustan más cuando va cerradita porque es mucho más difícil. Favorece un poco al portero, pero para el defensor es mucho más complicado cuando va para adentro que cuando va hacia afuera. Y muchas veces, sabes que ahí mismo el propio defensor se la puede hasta meter. Ahora hay que atacar ahí bien esa zona de adelante de ellos tres. Uf, más está más a... Han hecho la de Gorcha, pero... Sí, pero era enganchaba, pero Gorcha la tirada era complicada. Sí. Pero de Ixes, ¿cuántas hicen? Una de cada 50, esas, ¿no? Pues, no sé. Yo me acuerdo de Óscar con el Albacete al Madrid. Y poco más. Una de Mendieta puede ser con el Barça. Salazar puede ser. Salazar. También, pero... La de Mendieta fue buenísima. La de Mendieta la recordé. Hombre, yo creo que todo... Mendieta fue muy buena. Pero es muy difícil, o sea, que te venga ahí poder engancharla bien para ir a gol, pues es complicado. Pero bueno, lo han decidido así ellos, pues... Sí, sí.
Nema por el que afechís el. Es verdad que Gorcha, es verdad que Gorcha tiene un golpeo también espectacular, ¿eh? Y es capaz de pegarle bien desde cualquier sitio. Pero hostias, el de que engancha. Pero es muy difícil, es muy, es una jugada difícil. Ahí está la contra del Ahora Club de Fútbol Gandía, Nema Bore. Se centra. Ahí ya está empatín Pox, sí. Bien. Un corner. Sí, corner, Nema Bore, la última oportunidad de esta primera parte. Bola extra. Sí. Yo supuse que… Pot ser afegir que quan... incluso dos minuts, eh? Perquè, no, perquè jo crec que quan traguen… Ja entra. I no tardarà res en pitar el final d'esta… Tardarà poc en pitar, poc. Oportunitat. Ja està mirant-se el rellotge, per tant… O sacan ràpido o te digo que te pita ahí, eh? No, traurà, deixarà que acabi esta jugada i pitarà, segurament. Y ahora. Si la juegas para atrás. Si la juegas para atrás. Ya sí que te aseguras que va a pitar. Bueno, pero está bien, mira. Eso es del portero. Última oportunidad y ya. Ahí acaba. Así que no, sí, acaba el partido. Final. Final del partido. Primers 45 minutos. A este estadio Guillermo Laue 0-1. Ha marcado el Sueca en el minuto 21. Gol de Jesús. Gol de Jesús. Jesús, ha segut el. Qué nombre. Qué casualidad. Sí. Jesús, ha segut el golejador del Sueca, que de momento va per davant en este partido que enfrenta al Gandía y al Sueca. Nosaltres anem a fer un xicotet descans i després tornarem a aquesta segona part, que esperem que li vagi molt millor al Gandia. Jo crec que ara reestructurarà un poquet tot, no? Sí, el primer minut igual, jo crec que no crec que canvi molt, deixaran el mateix equip, a no ser que n'hi hagi alguna lesió o algun problema, però conforme vaig passant el temps, si no empaten, tindrà que manejar fitxa, perquè el Sueca ha estat molt còmode. La veritat és que està molt còmode esta segona part de la primera part, diguem, no? Exacte. Pues nosaltres el que anem a fer és a fer un xicotet descans i després tornarem de nou al Guillermo Laue a Telesafor en directe per a contar-los el que passa en la segona part, en la fi d'este Gandia 0, Sueca 1. Són les 6 de la vesprada, estem en directe de nou, tornem a este estadi Guillermo Laue per a veure esta segona part d'este Club de Futbol Gandia 0, Sueca 1, derrota momentània de l'equip local, de l'equip del Club de Futbol Gandia. Anem a comprovar, anem a veure si són capaços de remontar este 0-1. Jesús, Kevin, Raúl... Pues esperem que sí, no? Aparentment no hi ha de moment ningú canvi, ni per part del Gandia, i sembla ser que per part del Sueca tampoc, i esperem que el Gandia continuï en aquesta dinàmica que ha portat almenys els primers 20-25 minuts fins al gol, pràcticament, de la primera part, perquè m'ha notat les ocasions que ha tingut i han sigut 3 o 4 clares o 5 clares per part del Gandia, i, sin embargo, per part del Sueca, cap, o sigui, la del gol que ha sigut una errada...
individual i puntual del Club de Futbol Gandia i que ha generat aquesta acció que ha sigut en definitiva el gol de Jesús, no? Però no hem vist que el suec hagi incomodat massa la porteria de Vicent Puig i esperem que aquesta segona part pues, continuï igual, no? I que al final aquestes ocasions que el Gandia ha generat, que no ha pogut marcar la primera part, que sí que ho faig aquesta segona part, no? De moment ja ha començat a rodar el baló, ja ha començat aquesta segona part, portem 45 segons tan sols i, bueno, no sé si hi ha hagut una redistribució... No, pareix que estan igual, eh? Més o menys igual. No, igual. El suec continua en la mateixa posició, els tres centrals, dos laterals que estan afonats pràcticament en la posició defensiva, els tres centrocampistes i dos puntes, que els dos de dalt, pues, un d'ells defensivament, aquesta variant defensiva que s'incrusta en el centre del camp, a formar defensivament un 5-4-1, no? Anem a veure. Lo que es importante también es que el que comentaba Michan de la primera par, que Nico adelante un poco la segunda posición. Sí, Nico tiene que pegar cuatro pases per davant y clavarse un poquito a la esquena de tres centrocampistas del sueca y ahí, que n'hi ha molt poc d'espai també, cert, perquè estan ben replegats i ben juntes, però si és capaç de rebre algun valor ahí, saben que Nico té molt bon últim passe, no? I per tant podria assistir tant a Álvaro com a Salva, com inclús els dos davanters, per allà pràcticament finalitzar, perquè si Nico té que vindre a treure el valor des de la seva defensa, pues lo tenemos más complicado. Y que luego lo que queremos es que también Nico dé algún tiro de los que él hace siempre, sí, de fuera del área, pero claro, cuando son posiciones en las que él sí que puede golpear, pero claro, tiene que estar pues eso, a 5, 6, 10 metritos como máximo del área, no tan atrás como, ajá, cuando a veces está cogiendo el balón. Exacto, así no es. Así. Per cert que ja calenta moltíssima gent en el Club Futbol Gandia, pràcticament tots. Sí. Està Ivan Balón, està Guerrero, està Jordi Aparici, està Pedro Moral, està Ximo Martínez... Sí, és una tònica del míster, sí. Cuando manda, siempre manda a todos, ¿verdad? No, Jo també ho he fet, és dir, sí. Quan comença la segona part, lo normal és enviar a Calfarro, i jo s'ha enviat sempre a Calfarro a tots, perquè si n'hi ha una lesió en aquest moment, no pots perdre 10 minuts en el calfament, en la primera part encara, però en aquesta segona part, si perds 5 minuts de calfament ja per gran part del partit. Per tant, ara mateix ha de estar tots predisposats a que si n'hi ha alguna lesió en salir ja. Claro, la idea és esa. Quan se manden a calentar així és per això. I si no rime, evidentment. Sí, sí. Me dona a mi que esta segona part va estar, jo crec que... Por esa tònica, no? Sí. Por la tònica que se está viendo, no? De me duele aquí... Lo veo venir. A ver, el plan seguro que están en el vestuario ha sido ese. Es decir, vamos a perder, no tenemos ninguna prisa, todo el tiempo posible que se pueda sacar, vamos a sacarlo. Claro. Claro, perquè ells no tenen que fer res, l'únic que tenen que fer és mantindre aquest resultat. Si són capaços d'encaixar el gols, em porten 3 punts. Claro. Imagina't, el que tenen que fer ells és defensar aquestes situacions i buscar alguna contra, una falta... I targeta. Una targeta, clar. Targeta groga per a... Saugar. Tot això és or, per a la sueca. Sí, però és que és el treball d'ells, és a dir, defensar, recuperar... El temps que s'està perdent... Claro. Ara, si conometres ara, en un minut no se saca la falta. Espera, que ara... Seguro, claro. Entraran, la tendran, el trauran... Va a sacar uno y al final saca l'altre... Però això és futbol, eh? Això està inventat, ja. Encara s'ha alçat més pront de lo que jo pensava. Sí. Aún s'ha levantat. Pensava que anava a fer més cuento. Però perquè també mira el minut on estem, eh? Si fora el minut 85 i el dic... No, claro. Per supost. Però bueno, però... Mira, ara... La contra del sueca... Jesús és molt bon jugador, eh? Sí. Mira. Mira quin valor tret ahí. O sigui, és un futbolista que... Molt bé, Òscar, eh? De referència. Molt bé, Òscar, perquè ja... Este Jesús davant del suec és un jugador que està pràcticament jugant en punta sols, sí, i està rebent tot el valor, baixant-los, traguent situacions de poder rematar algun. O sea, és un futbolista que, de fet, el gol se'l fabrica ell. No, se l'ha sacat el de la manga. O sea, él ha sido el que va a chocar con Brines. Se la gana y luego se la lleva hacia adelante, es capaz de meter el balón perfecto a la esquinita. No, está clarísimo. Y tornem a lo mateix. El que passa és que el Gandia no té que entrar en aquesta situació, ara, per exemple, Bertó discutint en l'altre, perquè tot això és temps que... Mira, Mauro, que és un poc més intel·ligent, està tirant a la gent cap arrere perquè... És perdre temps. El que hem de fer és que la tinguin, si tenen que atendre, el antes possible i tornar a jugar. Ahí, gent com Nico, com Mauro, en jerarquia... Que tenen més experiència. Claro, que vayan al árbitro a hablarle, a decirle, vale, se ha tirado, está ahí tiempo, acuérdate, cuéntalo, páralo, lo que quieras, pero míralo. Es que así se está perdiendo molt de temps en este jugador. Claro, el fisio, així... No, es lo que hemos hablado. Si s'ha quedat morint, si ja s'haurà mort, perquè... Però normal, això és futbol. Mira, Marella, ves, un jugador d'ellos... Ahí está...
Amarilla el número 23, si no ve mal. Sí, es Gómez. Uno de mis campistas, estos tres mis campistas que están formando. Y ahora mateix el xoc està parat al minut 50 d'este partit. ¿Y qué se ha jugado de los cinco que llevamos? Probablemente ¿se ha jugado nada? Nada. Ni dos. Ni dos. Pero bueno, es lo que dices, Jesús, eso es fútbol. Eso es fútbol. Sí, sí, no, ellos van a hacer eso. Por eso lo que tenemos que intentar es intentar cuanto menos entremos en todo eso, mejor. Claro. Y marcar cuánto avance, sí. Raúl. Sí, porque al final. Y controlar esta situación. Sí, sí, que, sí, sí. Que, si te fan otro gol, sí que ya. No, se complica demasiado. Se complica. Estás més venut. Anem a veure. Ahora sí, el sueca intenta. Ahí veía en colilla de Maravena Gómez, sí, pero Gómez ha decidido acabar la. Gómez ha visto la portería. Digo, Gómez ha dicho. Esta es mía. Esta me la fumo yo. La próxima te la paso. La próxima veremos. Y ese es el buen balón para Alvarito. Muy bien. Mira, de primera. Bien, Mauro llegando ahí. Era esa. Era buenísima, la defendió bien. A favor del Club de Fútbol Gandía. Banda, ¿no? Banda. Sí, mira que seguir explotando les bandes. Sí, porque aparte están ganando. Es que yo creo que menos. Si contamos lo que es Montse, el buen balón, el segundo. Y vale para el porter del Si contamos la primera parte, es decir, yo creo que menos 6-7 minutos, todo lo demás el Gandía ha sido superior. Sí. O sea, y no ha peligrado en ningún momento. Ahora, esos 5 minutos han sido malos. Ha sido donde ha venido el gol. La siguiente jugada también han podido tener el segundo. Pero todo lo demás ha sido como se está viendo hasta ahora. Sí. Mira, el sueca renuncia completamente a tener el balón. Sí, no, te la donen, se repleguen, intenten que tú tires algún pase perdido, recuperártela y ir de contra. Pero, o sea, y si ir en un ataque organizado no van a cero. Van a defender este 0-1. Los dos delanteros que estén ahí en línea de medio centro y todos los demás por detrás y esperar, pues eso, que haya un robo de balón, un mal pase, para explotar, pues eso, salir a la contra rápidos y buscar pues lo que ha pasado antes, un uno para uno, o una falta, o un córner, o algo. Un pase de estos por dentro, correcto, una como ahora. De esta y una salida de contra. Mira, ya la busquen a Jesús. Sí, muy bien. Y Jesús, ella soles, intenta… Lo que pueda. Sí, pero bueno… Porque está solo, prácticamente. Está ahí en una laguna. Trau Vicent Puig. De lo que llamamos de partido, ha sacado petróleo, como se dice, de la jugada que ha tenido. O sea… Pero ves, ahí está Nico y Bertó por delante, que yo creo que eso es… Que debería ser el invertido. Debería de ser al revés. Pero bueno, yo creo que también esto, si están así, evidentemente también es porque entiendo que Adrián Fernández también a lo mejor ha dicho, quiero este. En teoría empiezan siempre desde paralelos, de jugar de paralelos, pero ves, la posición debería ser como ahora están. Como ahora están, ahí delante y tal. Pero al final acaban al revés. Claro, por delante de los centrales. Correcto. Y claro, Nico por delante. Pero eso yo sé por qué, es porque Nico. Necesita el balón. Nico necesita el balón, no lo tiene y ¿qué baja? Baja a cogerlo, quiere. Claro, la quiere. Y es un error porque estás demasiado lejos de tu posición habitual. Claro, pero Nico, para jugar a gusto, tiene que entrar en contacto con el balón. Es suya. Ahí no ya falta, ¿eh? Ahí no ya falta. No, es suya. Segua, efectivamente. A mí es que me están agradando también es dos, Salva y Álvaro. Pero a mí son los que están en mejor partido, realmente. Sí, para mí Óscar Bertó. Para mí Óscar Bertó está haciendo un partido. Sí, muy serio, muy completo. Sí. Lo que estoy tirando en falta es a Mauro, ¿eh? A Mauro tampoco lo empatamos de él, ¿eh? Pero es que ni a… Mira ahora. Ese balón es al revés. Claro. Sí, si ahí la coge Nico, claro, es el doble de peligroso que si la coge Pero todo, es que ha sido un pase de Nico. De Nico a él, todo, claro. Es al revés. Sí, de Nico a él. Pero que Nico necesita… Es eso. Nico, lo que, claro, Nico cuando tiene ve que en la posición donde debería de recibir no recibe, él ¿qué busca? Pues busca sacar el balón, busca el balón. O sea, es que es un jugador que necesita el balón para sentirse bien y para jugar. El que deia de Mauro també, jo crec que és propici, evidentment, perquè per dins hi ha molt poc espai. Ja, no, damunt. I ells estan en una posició d'així. Mauro i Francesc venen a rebre en curt, el suec que està en ple línia molt xuntet, hi ha molt poc d'espai. Sí. Però bueno, ahí és quan es veuen els futbolistes en qualitat, no? En poc d'espai saben traure rendiment, no? I Marc sigue sin venir, eh? Sí. Ha desistido ya. Yo creo que ya hoy no aparece. Continúen escalfantes los jugadores así a la
Yo creo, puerta, puerta. Yo creo que, ahí ya vais. Que Marc hubiera estado en la banqueta, entra José Vicens, UAFB, y ya no torna a chorar. No, cuidado, cuidado si lo convocamos otra vez. Ya no torna a chorar. Cuidado si lo convocamos otra vez, Marc. Ojito que te tienes que ganar el puesto ahora, ¿eh? Ahí está Sugar. Y Nico que vuelve a venir a recibir. Juega con Gorcha, que va por allí por banda. Ay, alguien madre, busca sí. Alguien que venga. Vuelve a venir Nico. Pero es que, ves, es que Nico es el único que se ofrece. Hay muy poco realmente, espacio. Sí, claro, claro tenemos el equipo completo del Sueca ahí metido. Pero mira, esto lo hace bien porque hay que buscar esos balones de los centrales, balones largos, vale, buscando la las bandas, banda, buscando vale. Las alas, pero no abusar de eso, sí, porque el Sueca está completamente parado y ese balón es muy fácil de defender. Claro, si no claro. Va perfecto, es muy fácil de defender. Mira, para clavar un cambio de un balón de desplazamiento de la red, primer te que abre un movimiento. O de ruptura, sí, claro. Sí, claro. Y que el equipo contrario echa bascular, y que así se ha generado un spy para poder guardar. Para poder ahí. Al final, para la defensa, lo que quieren los centrales, los tres centrales, lo que van a querer, ponmela. Y tú claro. Pónmela ahí que trae espejo, trae claro. Y ahí hay que estar muy encima. Ahí hay que eso es. Ahí es donde hay que estar encima para que ese jugador no la saque. Muy bien. Esa jugada teníamos de perilla. Sí, claro. Por eso ahí. Solo ahí. Sí, sí. Ahí es. O lo que quieras, solo hacer falta. Sí, está salva. Si se la queda, muy bien, salva, ¿eh? Qué bien. Hay que sacar algo ahí. ¡Uy, qué buena! Muy bien. Buena centrada, pero. Bien, Nico. Y balón nuestro otra vez. Y a volver a empezar. Sí, el partido, la tónica de la segunda parte va a ser esta. Es no ponerse nervioso, tener tranquilidad con balón y ahí donde tiene que recibir Bertó y que Nico se meta un poquito más adelante. Yo imagino que un de los primeros cambios del Sueca será Jesús, el delantero. Sí, sí, sí. Porque necesita algo de frescura, necesita para enganchar claro, alguna contra. Claro. Jesús está ya fundido. Volver a pense, esta ¿ves ahí, Nico? Sí, porque ahí la lleva y ese es el capaz que de ese pase. Y ¡ah! La tinguda. Corner, ¿no? Corner, ¿no? Corner. Sí, sí, es corner. Corner. Es corner. Ha tocado en Jordi, el central, un de central. Estaba preparado Mauro Melo, pero no pudo ser. Pero ahora sí que han movido bien el balón. Han llevado una banda, han conseguido volver a jugar por dentro. Y Nico al final la lleva aquí y ya por lo menos sacas un golpeo, sacas un tiro, algo claro, que pueda generar peligro. Que haya un espacio. Claro. Tú metes un balón cuando la defensa está bien colocada. Pues es mucho más fácil para el defensor. Claro. A ver el córner. A ver si cuesta arriba ahí. Vamos. Oscar, fuera. Todavía pita fuera de juego. Fuera qué lástima, sí. Qué pena. Ahí la tinguda Francesc, Vidal. Francesc Vidal, sí. Ahí, ahora veo bien. Esa tiene que ser la tónica. Mira. Sí, pues sí. 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 Tenía pinta que estaba ahí fuera de juego, que sí veía en la repetición. Y el Sueca, que parece que va a ser su primer llama ya no sé qué jugadores. Pues no sé, porque si no pegamos el dorsal. Chaval, no. Joven. No he visto tampoco el número. Portem 12 minuts d'esta segona part en directe. Estem contant tot el que passa al Guillermo Laue, a Telesafor. Bien, ahora, Nico, ahí es. Porque ahí es capaz de hacer eso, claro que sí. Bien, ha hecho bien, aguantando. Ahí ha perdido el balón. Mira qué raro que Francesc ahí… Cuidado ahora. Uy, Jesús, qué ve. Muy bien ese jugador, la verdad que le está dando y ahora cuidadito aquí, pero ahí está fundido. Sí. Este pase de jugador fundido. Ya. Ahí sálvate que encarar y se va la pilota, muy bien. No, es balón para el Sueca que es que ahí, ahora ahí a salva cuando eso lo defienden dos. Yeah. Está defendiendo el que le toca a él más el mediocentro que le ayuda, el 17. Interior, entonces más el interior, es complicadísimo. ¿Cree que vas a intentar Jesús en el primer cambio del Sueca? Yo creo que también será. Yo no sé quiénes características tendrá el jugador que entre, pero yo creo que esa posición en este sistema de choque y conforme está el partido es el más rápido. Pon el más rápido, ¿eh? Sí, es que míralo, ahora mismo ya no. Cuidado ahí. Mira, como avance, ¿eh? Sí. En la mateixa acció que la primera parte. Pero, claro, muy pareguda. Pero es que ahora no anda Jesús porque está fundido. Claro, ahora es jugador que no te. El caos que te Jesús, no te, y no es el delantero. Bueno, anem a veure si es capaz el Gandia de. Qué lástima que no la haya ido salva bien, ¿eh? Sí, porque era la chula. Sí, era la de. Igual que las dos primeras que ha hecho en la primera parte, era igual. Sí, bueno, si rompe cuando tocaba, hubiera sido perfecta. Tengo un mensaje de Marc Oliva que ens escriu y ens diu això. Está calentando. Ese puesto es mío vitalicio, ¿eh? No os flipéis. Ese puesto es para mí y no voy a hacer concesiones. Un día malo que tengo me vais a quitar a mí el sitio de lo que más me gusta. No, 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 no. Que
que os estoy viendo con lupa. Estoy apuntando todos los errores. Vale, bueno, la contra del sueca. Desde así le envío un abrazada que, un abrazo, que recupere lo antes posible, pero te complicate. menos mal que nos conoce, Jesús, ya sí, nos sí, conoce sí. Ya Marc. Si no diría, estos van a ir ahí a moviendo la silla los cabrones. Sí, sí, ¿no? Sí. 15 minutos por de la segunda parte. 0-1 perte el Club de Fútbol Gandía. El segundo me está haciendo la cama. Sí, 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 sí. Mira ahí el hueco que del sueca, también. Ahora Bertó tendría que estar más… Más clavada. Sí, un poquito… Pero ves, mira, claro, aún llega antes Nico para defender que… Lo que no puede pasar en el Gandía es partirse, ¿eh? No, situaciones que estás comenzando a partirse y si comienza a partirse tendré más espacios de sueca perdín. Si podrán en cara, tendré alguna ocasión. Y Guerrero viene, ¿eh? Yo creo que Guerrero… Míralo, ya lo llama. Ya, sí. Pues será per francés, seguramente. ¿Sí? ¿Crees que va a ser jugador o dejará a los dos? No sé. Esta es buena. ¡Esta es buena! Oh. No sé si… Si jugará francés y Guerrero. O pasa a jugar con tres atrás. Con Mauro o al Mauro. Final, al final, este resultado… O sacar a uno de la banda, Álvaro, y meter a Mauro… A Mauro… Sí, más caído a un lado y jugar con tres casi arriba. Bueno, puede ser. Parecía que no se entendían. Porque a Francesc lo vio bien, no es que esté mal físicamente, entonces no sé, yo lo mismo. Ahora veremos a quién quita, pero la idea debe ser la misma, pero jugar incluso con dos y Mauro por detrás, para que haga la función de Nico. Pues igual lleva un micentro, claro, ¿no? O un central y clava, o lleva Brines y clava. ¿Quién llevaba amarilla de los de atrás? De los de atrás. De los pues, de atrás, creo que. Creo que ningún. Yo creo que del Gandía. Yo creo que es Sansibut por parte de. ¿Sí? Yo tengo la de Gómez y la de Foss por parte del sueca, pero del Gandía. Creo que. Si te es Saugar, creo. Saugar, sí, la jugada aquí, correcto, claro. Nada más empezar la segunda parte. Sí. 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 Si... Saugate el control del balón. Me favorece si. Voldrà tallar el sueca. Sí. Igual lleva a Brines y retrasa a Bertó. A Bertó, claro, es lo que hace también y, un poquito a la vez de ahí donde tiene que recibir Nico. Y Mauro ayuda un poco claro. a Nico. O sea, arriscar un Pokémon, pero bueno. Pero claro, al final. Es que el partido está para arriscar ahora Matei. Sí, porque el sueca, es decir, el sueca va a buscar lo que va a buscar ya. Sí. Está más claro que el agua. Entonces, la idea es intentar hacer un poquito más de superioridad numérica por dentro. Mira, qué bien, buena ahora salva. Mal control, qué pero. Qué lástima el control. Sin faltas ahí tiene que. Que no la den. Bien, bien. Claro, ahí sí, que no la den. Es banda para. No me si te dubtes, va. ¿Ves? Ahora se va a Brines. Sí, se va a Brines. Y sí. Guerrero. Se meterá, Brines, probablemente, o jueguen con tres o Bertó un poco más atrás. Se meterá a Oscar para hacer un poco de equilibrio ahí. O juega la defensa. O sí. Juega Gorcha y seguimos igual atrás. Con sí, Gorcha juega. Por banda y Brines ahí. Sí, pero, y Saugar aquí. Pero Bertó no estará metido central, pero sí que estará más posicionado por delante de la defensa. Sí, sí, le acaba de decir que siga. Le acaba de decir a Bertó. Sí, sigo sí, aquí, sí. Le ha dicho sí, sí. 3-2. 3-1 por delante. Claro, claro. Y luego con Mauro y Nico ahí entre líneas. Exactamente. Nico tendrá que. Ya cambiar un poco la posición. Claro, claro. Ya no es medio centro. Más madera. Sí. Más madera. 18 minutos de esta segunda parte. Continúa el 0-1 así en el Guillermo Lagüe. Ahí tiene que recibir Nico. Ahí tiene que recibir Nico. Y por fuera ahora. Podría tener el partido Guerrero, como en Pedreguer, que va a ir de la banqueta y va a clavar un cuidado ahí. Cuidado la contra del sueca. Atención. Está sol. Es que qué manera de correr. Jesús, no, qué bien. No, lo ha hecho perfecto. El tacón, perfecto. Cuidado. Sí. Ha sido clarísima, ¿eh? Ojo, Jesús, qué bien ha salido otra vez ahora, ¿eh? Ha sido clarísima. Mira, así veía en la repetición. Jesús, sí. Trastabillante, manos, pero. Sí. Manos. Ojo que. Eso debería ser taller de Videnmen. La afición protesta. Y para, ojo que lo echa. Ah, no. Sí. Está, lo está pidiendo, buscando, ¿eh? Pero no la trago, ¿no? Ah, no. Va a parar en el jugador. Sí, está diciendo. Está para tan salva, no sé qué. Sí, no, le estaba diciendo que es un rebote, que no hay ningún problema. Que no es amarilla. Hombre, la verdad es que no. Yo creo que no ha tenido ninguna intención de tampoco de querer jugarla. Con la mano.
No, y el que de ella, ¿no? Que la jugada que está la contra última del sueca me ha tallado también la propia jugada. Que a ver si Guerrero te la mateixa sort que contra el Pedreguer, que va a ser de la banqueta va a clavar un hat-trick. A veurem. Pero mira, ahora Mauro, ahora hay está, un jugador más ahí Nico ahora o dos, ya está claro. En la posición de que está. Sí. Berto ya está más avanzado, pero ojo, ¿eh? No, o sea, ojo. Ahora estamos arriesgando. Qué bien. Ojo. Ahí ya tiene Berto. ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Gol de Óscar Berto! Golazo, muy bien. ¡King golazo acaba de marcar Óscar Berto! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Muy bien. Ese es el gol que necesitaba el Club de Fútbol Gandía, ¿eh? Sí. ¡Qué bien! Minuto 65. 65. Remontamos, señores. Remontamos, me encanta el optimismo de Raúl Muñoz. Qué bien. Sí, señor. Además, es que, o sea, lo ha salido perfecto. O sea, más rapidito de lo que hemos podido el cambio de tal. Y que haga el gol. Pero esa era la tónica de lo que se veía venir. Ahora hay que tener cuidado con la contra, que es lo que le ha pasado con Gorcha. Cuidado ahí, porque ahí te juegas un uno para uno. Ahí es donde no se puede perder, porque es un uno para uno. Y Oscar pero perfecto. Armado bien la pierna. Sí. Lo hace muy bien. Muy bien, muy bien. Taules al Guillermo Lagüe. Ha marcado el Club de Fútbol Gandía. Y bueno, ya tenemos ahí un revulsivo. Además, por qué es el que pasa. Canvi en el sueca. El Carrasco va a entrar. I és el número 8. Sí, se'n va... entre Carrasco i crec que se'n va... Crec que és Peo, crec que és el que se'n va. Sí. Sí, se'n va sí, Peo. Sí, sí. Quin golaç de Òscar, eh? Que bien, la metió el interior con fuerza, además. Buscando ese sitio, porque a él le gusta esa rosquita, le gusta muy bien. Mira, aquí vemos la repetición del gol. Arma molt bé, molt ràpid i perfecta, en gol directa. És perfecto. Ahí está. Eso se lo enseño yo, creo. Sí. Es una de las suyas, ¿eh? Eso venía ya de fábrica, yo creo. Le venía a Mar ya de fábrica. Yo creo que ahora el equipo agafará ya más confianza, ¿no? Sí. Y recordé, encara queda entre el fallido y todo. Sí. Y cuidado, porque al final. Millora, ¿eh? Claro, y cuidado, porque al final el sueca va a seguir con el mismo planteamiento. Sí. Cuidado ahí, Claro. El sueca va a seguir con el mismo planteamiento. Sí. Entonces, cuidado, porque no te confíes que al final. Una de esas pueden volver a tener y se plantan con uno para uno. Ahora el sueca, este punte para ahí es bueno. Es bueno. Claro. Había pensado, claro. Es sí, traure un empate, es bueno, va a guañar, pues mejor que mejor, pero ahora no van a cambiar red, van a estar replegados y van a buscar. Lo que sí que te ganan cuidado al Gandía, que ahora está molt desprotegida, perdón, la parte de arriere, y qualsevol contra puede ser letal. Sí. Para que el sueca a lo mejor no está en las mejores condiciones físicas ahora para armar contras, pero bueno, no ni a que desmerecer. Cap situació perquè poden liar-te-la, vamos, en una tonteria. Sí. És verdad que se nota cansado ya el delantero, a Jesús se nota que no está con ese puntito de frescura que al principio, porque se ha corrido muchísimo, pero hay que tener cuidado porque atrás estamos dejando un uno para uno ahora, como haya un balón perdido ahí en el medio campo. Yo a Jesús, yo creo que si no cambias porque es un futbolista que en qualsevol te tiren un meló y te puede traer sí, un sí, sí, sí. Además, la jugada de antes, el tacón que hace para dejarle ahí al compañero ha sido… Entonces, pero muy cansa que estiga, pues a lo mejor… qué bien, ahí, Salva. Ahí, claro. Lo de Salva es una lucha continua contra todo sí, el mundo. Sí. Pero lo hace con criterio y la verdad no, que bien, ¿eh? Sí. Ahora va a operar el sueca. Treta de banda, ¿no? Sí, ahora de banda, sí. Yo creo que estoy de acuerdo a mí, Suso y Raúl. Ha desaprobado el partido Álvaro, ¿eh? Ha comenzado bien. Sí. Pero ya… No es que el tema es que al jugar con cinco atrás, ahora las marcas, sobre todo fuera, son más fáciles porque ahora sí que están jugando con cinco. Sí, claro. Ahora ya no es con tres centrales, no. O sea, de allí no se mueven. Entonces, pero su posición ya es buena. Porque lo que hace es que ese jugador se preocupe de él y las dos ocasiones buenas han venido partiendo de aquella zona de allí. Pero claro, él está trabajando ahí. Hay partidos en los que apareces más y otros en los que apareces menos. Jesús ya tiene una careta de decir… Jesús está fundido. Sí, fundido. Sí. Bueno, ahí está Gorcha, ¿eh? Mira, precisamente, Alvarito. Claro. Ahora qué inventa. Pues… Ahora el Gandía te todo a favor. Ahora sí, ahora sí. Sí, pero el que diga Raúl, que controlamos bien, que ahora en uno claro, ahora dejas ahí los tres de ellos con tus tres. Entonces es importante no perder, es importante que ese pase sea claro, que no sea un pase a lo loco. No, ese pase ahí es perfecto. Y ahora… ¡Ay, si toca un poquito antes! Muy bien, Berto. Ahí. Uy. No, Berto tiene que ir ahí. Tarjeta. Ahí mi tarjeta, brava.
Yo creo que toca. Yo creo que se equivoca el árbitro. Pasa que va con los tacos por delante. Cuidado, Bertó. Ahí Bertó no tiene que entrar. No, ahí no hay que entrar. No, no. Acaban de sacar amarilla. Oscar Bertó, pero amarilla. Groga, mi Jordi, pero sí. Oscar Bertó. Juan Otem. El autor del gol en el minut 65 de este partido. Que empata el Club de Fútbol Gandía y la Unión Esportiva Sueca. Bertol está diciendo que ahora al salir que le quiere saludar. Le estaba diciendo, ahora un momento, ahora, cuando, está, ahora te lo explico ahora fuera. Ahora tomamos un café. Sí, 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 sí. Se conocían de su etapa allí. Sí, sí. Ah, bueno. 27 minutos de esta segunda parte. Lo que está claro es que el sueca el balón no lo quiere para nada ya, ¿eh? No, no. Está en su posición. Ha renunciado, ha renunciado. Sí, sí, ya hace, total, pero ya hace la segunda, sí, toda la segunda parte. Ya está jugando con 5 y a esperar que pueda salir como la jugada de antes uno o que algunos se equivoquen en un pase o en algún error ahí, uno para uno y ya esos está. Esos pases interiores. Esa qué buena es. Pero esa qué buena, qué lástima, ¿eh? Esos son los que pretende robar, los que intentará robar el sueca para salir. Que tú robas un balón por dentro. Sí, claro, claro. ¿Será córner? No, 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 era… Sí, señala del linier córner. El linier saca… Ahora me gusta un malentingut ahí en el árbitro porque… Bueno. Ahí está el entrenador del Gandía donant indicaciones als seus jugadors. Que cuidaba la espalda. Sí. Sí, básicamente era. Básicamente. Cuidaba la espalda ahora, ¿eh? Que. No, pero mira, que ahora. Dije, Kevin. No, 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 lo que a Major, ¿no? No, pero sí, es el que comentaban, que es arriscat el tindre soles a Mayol darrere, porque en qualsevol jugada que arribe, que dèiem, a Jesús. Ya. Pero sí, bueno. Sí, pero es que el equipo antes lo necesitaba. Es decir, el equipo necesitaba un cambio, necesitaba algo. Y yo creo que el míster Ferrandis ahí lo ha interpretado. Tiene muy claro lo que no, quiere. Y lo ha interpretado perfectamente, sí, porque yo creo que mejor no se puede hacer. Es falta. Mira, bien, Salva cómo pelea. Bien, bien. Ahí. Saugar. Saugar también tiene que ir en España. Sí, con cuidado, porque si lo dejan uno para uno es el único que tiene amarilla, ¿verdad? Archeta, creo que si no, no. Mira, Guerrero, cómo se hace cuerpo ahí. Muy bien, Guerrero, muy bien. Archeta, Saugar y Bertó, si no tiene amarilla. Sí, sí, Bertó también, la de ahora, sí. Ah, demasiado cerrado. Ese pas van a tallar, efectivamente. En cara que domina el Club de Fútbol Gandía en esta segunda parte. Sí. Pero ojo, les contra. Mira, la arena. Ese es un ejemplo de contra que puede hacer molt de mal. Ahora matéis al Gandía. Mira, la sort que… Uy, que ve ahí, cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado ahí, ¿eh? Encárrele que… Continúa el perill, ¿eh? El perill… El centre no es bo. Però ha eixit fora. Molt bé Gorxa, eh? De Vicent Puig. Molt bé Gorxa. Sí, però ens han guanyat l'esquena amb molta facilitat. Molt fàcil, ha recuperat molt bé. A veure si podem veure la repetició en imatges. El control damunt ha sigut boníssim, eh? Sí, sí. I perquè se ha parado, eh? Jo crec que si no se para, va hacia adelante. Perquè no ha pillat el més ràpid de l'equip. No, no, correcte. Perquè si pilla el més ràpid se'n va dir… No, no, si és Jesús o qualsevol altre… Si és Jesús, segurament estamos hablando de… Se'n va a Porto directe. Sí, porque ya lo tenía todo a favor, ¿eh? Sí, sí, tenía espai, tenía el balón controlado, tenía la posición de guanyar, tenía todo para anarse, para que le ha faltado la velocidad, pues que necesita un jugador. Mira, otra vuelta. Mira, pero ahora me vuelve Mayol ahí, ¿eh? Claro, pero es que el que ha pillado allí es al jugador que acaba de hacer el pase de la Mateixa, que es un centrocampista, y la pillado en posición de extremo. Sí, sí, sí. Y no es la suya característica de correr y del uno contra uno. Ha tenido la suya oportunidad el sueca, pero el esglai del equipo de Adrián Ferrandis, Nema Bore. Sigue. Sí, ¿qué es el que pasa? Pero continúa ahora dominante el sueca, sí, en les contres. No. Pero ya es una guerra, lo del sueca ya es guerra sí. De uno para uno. Cada uno de suya. Per ahora ser, ya. Per ser, va guañante la Unión Esportiva Tavernes 0-1 en el Clareano a Lontinient. Ole. Buena noticia. ¡Uy, qué buena! ¡Buena noticia! ¡Uy, qué buena! Y ahí. No puede ser. Imperdonable, ¿eh? Eso es imperdonable. La tenía. El portero se ha quedado a mitja eixida. Fer lo que no tenía que hacer. O vaig o me quede. Y se ha quedado a mitja eixida el portero. Qué lástima. Era molt, molt quina clara oportunitat ha tingut ahora el Club de Futbol Gandía. Minuto 74. Ha sido Guerrero, ¿no? Sí. No, francés. Ha sido francés. Lo ha hecho todo perfecto. Todo menos yo creo que todo el estadio estaba cantando gol, ¿eh? Sí. No, no, sí, sí. De fet, ho havíem vist així, parecia gol. Parecia gol. L'efecte òptic del valor semblava que era gol.
Qué lástima. Una lástima porque en la buena noticia que nos ha donat Kevin, amb aquesta victòria de la Unió Esportiva Tavernes... Parcial. Sí. Minut 27 ara mateix. Bueno, però... Ha marcat en el minut 4 Joan Talens. Molt bé. Bon jugador. Molt bé per als interessos de tots, del Tavernes, sí, de todos, sí, del Gandia. De Gandia i... Sí, perquè encara que ara quede el club de futbol Gandia conforme està, 1-1, sí, sumaries un punt, mentre que l'Ontinyent no en sumaria cap. Clar, i aquesta avantatge el dona... Però espera, que això pot canviar tot, eh? Sí. No ens refiem del Sueca, no, que ho intenta. Ni del Sueca ni de l'Ontinyent. I damunt en el Clariano, eh? Això pot canviar, com diu així Raül, en un segon. En un segon, no? En un segon, de moment, portem... Ara mateix, 32. Lo de en un segon ja ho tenim pa tot, no, Jesús? Sí. Ja ho utilitzem pa tot. 32 minuts d'esta segona part. Que bona! Era molt bo el pas. Era boníssim. Però està molt llest ahí, Pablo. Ha adivinat la intenció de Guerrero. Bien, Nico. Està Berto. El que parlàvem, no? Primera part, encaixa el Gandia el gol del Sueca. Mira, ahí està. Molt bé, molt bé. Molt bé, Mayola, ahí. Però Jesús no està fresc. El que comentava, la primera part... L'ha tirat el caño i s'ha quedat parado, eh? En la primera part encaixa el gol el Gandia i anímicament baixa el rendiment d'uns minuts i ara al contrari, ha clavat el gol i ara està jugant molt millor. Sí, està... Però, bueno, jo és que no les tinc totes. No, perquè a part... He vist que el Sueca és capaç d'arribar. I que està cerrando molt bé. Està cerrando bé i és capaç d'arribar. Sí. Antes l'han tenido, muy bien Nico ahora recuperando ese balón. Pero es que, si te fijas, cierran perfecto el centro, dejan que jueguen por fuera, que es donde sabe que tienen la superioridad con los cinco de fuera de allí, y lo están haciendo muy bien, las cosas son como son. Es su fútbol, no es un fútbol vistoso, es un bonito, pero está precipitando esto. Una errada precipitan esto, no forzada. Claro, un fallo a nadie, un saque de banda, y ahora pues a perder más tiempo, y ahora sí que puede ser que el cambio sea... Sí, Jesús, porque está, que está allí tirado en el suelo, está diciendo... Está pidiendo a voz, yo creo que tiene... Y será el número 7. Será Álvaro, sí. Álvaro. Oh, Álvaro es un delanter també, vamos. Álvaro es un delanter també de les característiques de Jesús, potent. El futbolista estava en Carcaixent. Pues no sé si se va Jesús. Pues no. Se va el jugador d'aquí, el 17. Jesús té pinta de que va aguantar tot el partit. Jesús tiene pinta que... Pues va a donar guerra, eh? Sí. Yo creo que lo que queremos es que se vaya Jesús. Que es el realmente peligroso, pero no conseguimos que se vaya. Álvaro es un bon davanter, eh? Sí. Mira, ja, primera acció, primer valor que toco. Bé, Saugar ahí. Saugar a Guerrero. A Guerrero molt bé. I Guerrero que aconseguís mantenir la pilota. Targeta, eh? Arriba tard. Targeta al Groga. I ho ha fet molt bé. Crec que ha sigut Álvaro, no? Sí. La falta ha sigut Álvaro. És que el Barito té moltíssima qualitat, jo no em canso de dir-ho. És un dels jocs a mi que personalment... Cada un té un talismà en l'equip, però a mi jo crec que el meu és el Barito. Hoy es verdad que... Sí, que como decía, ¿no? Puede ser de los de arriba el que más desaparecido haya estado. Ha empezado bien, los primeros 20 minutos. Sí, pero es verdad que es un jugador... O sea, al equipo le ha dado una brutalidad en goles, en jugadas, en todo. De hecho, sigue siendo el máximo goleador del equipo. Claro. O sea, es brutal. Es normal que después del parón que hemos tenido, de todo, pues al final... no puede estar todo el año subiendo, es decir, no puede estar todo el año en crecimiento tanto físico como mental como de juego, pero es verdad que hoy nos ha echado en falta ese Álvaro de él, pero bueno, puede aparecer en cualquier momento, que es lo bueno que tiene un jugador así. Trau el Club de Fútbol Gandía. Vamos, Nico Chafet. ¡Qué buen balón! Uy, la tinguda. Se han quedado un poco para estos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Uy, cuidado ahí, ¿eh? La contra. Desahogar, yo creo que ahí... ¿Manos? No, juego peligroso. Falta, sí. Juego peligroso. Bueno, sí. Al levantar la pierna ahí un poquito. Sí, pero mejor eso que... No, era una contra también muy peligrosa, ¿eh? Y ya va... Y siguen calentando también los cinco que están ahí. Sí. Siguen calentando desde el descanso, ¿eh? No sé cómo lo verás, pero yo lo veo que están calientes. Sí. yo los veo bien, ¿eh? Están calientes en todos los aspectos. Sí, están a tope. Nos están ahí sin parar. Nada. Y ahora cuando salgan pedido el cambio. Sí. No puedo, al no salir más, están no diciendo más. Corrió más que muchos de los que están dentro. Igual precisamente clavaría a lo mejor a Pedro Moral, un jugador de Sina de Peralta, Peralvaro, por ejemplo. Por la frescura. Claro, por darle un poquito. Un poco de frescura. Pero bueno, ahí ya decidí Ferranti, nosotros no decidimos. Sí, no es una mala opción, ¿no? Sí, es lo que yo estaba hablando. Yo creo que de los de arriba es el que a lo mejor más desaparecido, junto con Mauro, que tampoco es que hoy haya estado...
Francesc sí que ha peleado mucho, sí, Salva Francesc, también. Salva también. Ha sido muy incisivo por la banda izquierda. Trau de banda del Club de Fútbol Gandía. Pero buscar, ¿no? Buscar cambio. Al final tienes que… Sí, ¿no? Un entrenador tiene que aceptar y se equivoca. ¿Ves? Y ya entramos en los últimos 10 minutos, ¿eh? O sea, claro, y si quieres ir a por el partido, pues que yo creo que lo que está hablando el míster ahí con su segundo es eso. Están hablando de, a ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué ponemos? A ver. Estaba preparado ahí el davanter del Sueca, que acaba de ir al campo, el número 7. Y… Ha desbaratado la jugada. Según veamos a quién le habla ahora, son los cambios que van. A ver, ahí va Pedro y… Diría yo Pedro, frescura, sí. La desbandes. ¿Malón puede ser? Malón ha venido y no, se ha ido, ha no, hecho que pues, sí, pero sí, pues, sí puede ser que no, venga para acá. Que viene es, sí, sí, Iván, Víctor iba Malón Sánchez, también, mira. Pero iba Malón viene Víctor también. Víctor Sánchez. Víctor Sánchez, mira, buena noticia, el que comentaba, ¿eh? Torre sí. De la lesión. Y Iván Malón también parece que viene. ¿Pero entrará o para sentarse? No lo sabemos. Se ha llevado el peto. Si no me parece mal, se ha llevado el peto. No, no, se lo sí, quita sí, también. Sí. Yo creo que sí. Pues triple cambio, ¿no? Te pinta. ¡Uy! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente, eh! El Zi murió por eso, ¿eh? Ahora Zi murió por valiente. Lesión en la vesprada, 37 minutos. Estem en directe a este Guillermo Lagüe, veient este empat a un entre el Gandía y el Sueca. Y últimos 10 minutos, señores. Pues 81. Pues a veure si acertem el canvi. No sé si… Antes sí, acertado, ¿eh? Si yo va, crec que uno si será Pedro per Alvarito. Ese, crec que está prou clar. Per Álvaro o per Salva. Saugar uno por amarilla, seguro. Saugar, sí, ¿verdad? Pues por Iván Malón o… Saugar o Gorcha. O Gorcha. La posición, sí. O incluso Bertó, que también puede ser que también lo he visto cansado en los últimos. Y Bertó tiene una amarilla también. También. Pero es que van a entrar dos defensas, Saugar, o sea, Víctor y, sí, y Malón. Y Malón. Entonces uno de ellos será. No, Saugar yo creo que es Saugar, seguro. Por la amarilla. Sí. Y. Y el otro, pues igual es Gorcha y mete a tres centrales ahí con altura para jugar ahí atrás. Y cambia los dos que están por fuera, no sé. A veure, ara, que té el cap. Això tot és especular, Ferrandes. Jesús. A veure, Bertó. Sí, no, a veure, Bertó, no. L'autor del gol. No és tan valent, Bertó, eh? No, Bertó és més terrenal. És més terrenal, sí. Molt bé. Bueno, yo creo que ahí no, es que, no hay res, eh. El problema es que cuando ha recibido Nico, Álvaro estaba cerrado. Uy, qué buena. Uy, qué buena. ¡Vamos! ¡Eh! No, ahí no va a pitar res. Ahí no va a pitar res l'àrbit mai. Ahí no va a pitar. Ahí es cos en cos y la ataque han caído, pero… Uy, qué buena. Ahí está el contraataque del Sueca. Anem a veure. Mira. Qué bien, Salva. Qué bien, Salva. Qué grande, Salva. Qué grande, Salva, eh. Eso se lo enseño yo también. Ahí está Salva Martí, la ovación del público. Hombre, es normal. Es que Jesús… Y atención, porque vienen cambios en el Club de Fútbol Gandía. Es que Jesús está fundido, ¿eh? Y ese balón arriba a Jesús, porque ve Salva… Cuidado, cuidado ahora. La contra del Sueca. No res. La estaba pidiendo al espacio y se la ha dado a él. Pero es que está fundido. Sí, sí, es que él no le puede ir. Correcto, mister. Es que no le puede ir al mismo nivel que queremos que le vaya desde el principio. Es imposible. No funciona, ¿no? Claro, que es lo que le estaba diciendo ahora el 7, ¿cómo era el Álvaro? Álvaro le estaba diciendo, la quiero al hueco, no a mí, claro, te la estoy rompiendo para que me la pongas al espacio. Ahí está Calfant ya y Iván. Iván Malón. Iván sí. Malón, ahora matéis. Muy bien, muy bien. Están jugando ahora bien, el Sueca. El Sueca ha planteado el partido. Además, es lo que decía el míster, llevaba dos semanas planeando este partido, que tienes tiempo de sobra. Y conociendo cómo se conoce también el míster en la web, sabía a lo que venía y lo que iba a hacer. Víctor Aparici y Iván Malón, preparados para ir al terreno de joc. Anem a veure Víctor Sánchez, Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. Pedro Iván Malón Morales. Y Pedro Morales. Sí, exacto. Iván Malón, correcto. Ahí. Yo creo que ahí… Ahora irán. Es más. Ahí es la típica pérdida de tener. Sí, ¿no? Sí, sí. Es más teatro que realmente lo que le haya. Claro. Que no digo que probablemente le haya dado un golpe, es pero el no, minuto no para. 83 ya, claro, no es para. Están 0-0 en casa del líder. 1-1. 1-1, perdón. Bueno, lo matéis. Que tengo así un golazo. 1-1. De Oscar. Y están fundidos. O sea, sí, sí, se va a tirarse ahí de un minuto, si puedo. Bueno, mira, ya salsa. De momento, salsa. Y comencen escambis. Mira, ellos tres cambis, o sea, tres que van a ir ya están preparados para. Sí, Saugar. Saugar, Martí y Bertó. Y Bertó. O sea, ¿te pinta? ¿Están ahí al costado? Sí, sí, sí. Es verdad que también Salva tiene cara de cansado también, ¿eh? Sí. Es que Salva ha corrido mucho, sí, ¿eh? Sí, Salva sí. Per Pedro, en posición. Mira el esfuerzo este final tres que ha hecho. Tres cambis. Sí, 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 sí. Importancia al equipo de Adrián Ferrandis.
Ferrandi felicita a Bertó. Y Bertó también. Y menudo golacito has metido. Sí, sí. Bertó también se nota cansado, ¿eh? También ha corrido mucho. Mayol pasa a la posición de lateral. Nema Bore con el refresca este equipo. Víctor Sánchez y Malón centrales. Es lo que coloca tres centrales. Sí, ¿eh? Sí, igual. Bueno, el balón. Gorcha pasa al medio y Álvaro se cara un poco más la función de. ¿Verdad? Qualsevol balón parat. Efectivamente. Y té altura per ara defensar, té altura molta per potència. Defensar i per atacar, clar. Sí, sí, sí. 5 minuts tan sols per a que acabi el partit, més el que afegisca l'àrbitre, clar. Que jo crec que seran uns quants minutets, eh? 4, 4 segur. Jo crec que 4, sí. Entre canvis, 4 de temps. Si no passa nada, que al final 4 debería. Mm. Sí, 4 estaria bé. I si descuenta 4 i en un minut se hace un gol o en un segundo, no sobra tiempo. Ai... Siga. No pita res. Ahora hay que poner Álvaro. Pero ahí se equivoca Francesc. Sí. Ese pase. Uy, qué buena, Pedro. Falta. Es falta clara. No, oh, no la pita. No la pita. Es falta clarísima porque la agarra. Mira lo está diciendo. Balón para el sueca. La verdad que el árbitro, salvo en faltes que son muy, muy claras, está deseando seguir muy el joc, ¿eh? Pedro ahí sí que trabaja, ¿eh? Pedro, sí, va, sí, sí, es capaz de recuperar ese balón ahí, en ese en dos metros de campo. Ven en escambis del sueca ahora. Doble cambio también. Ahora sí que sí, la Jesús, ¿no? La volvemos. Sí, pero ahora se está haciendo el longue, míralo. Ahora la ha llamado, ha dicho crec yo, que no voy a otra opción, ¿eh? Ahora sí, sí, ahora sí. Ahora ya sí. Ahora sí, está por fundita. Ha hecho un partidazo, ¿eh? Es un jugadorazo, ¿eh? Puntuat en casa del líder, que ja és, eh? Mm-hmm. Bueno, a veure com acaba el partit, de moment, eh? De moment. Bueno, i entren Carlos i Juanvi, eh? Sí, l'altre canvi era Fos, no? Sí. Sí, correcte. Fos, que abans tenia una targeta i estava... tenia una targeta i està patint per aquella banda de les internes, pues bueno, refrescar la banda també. Anem a veure què fa el Gandia ara mateix. Alvarito. Es cau un jugador del sueca a terra, 23. Sí, porta. Demanava en córner, però saque de porta, no? Sí, treta de porta, correcte. Sí, un jugador de sueca que el que volen és que pare el temps el màxim que és possible. Busquen qualsevol acció perquè piten falta, però bueno. 3 minuts. Tot és no. No sé si teniu aquesta sensació, però jo noto la tensió en l'ambient, sí? En l'afició. No preveïs que va haver algo? ¿Eh? ¿No presentís que va a haber algo? ¿Qué va a pasar, Raúl? ¿Qué va a pasar? Si hay algo, Raúl, que sea es positivo, bueno, ¿no? Siempre positivo. Vale. Bueno. Siempre ojalá, tiene que ser positivo. Ojalá, vamos a contarlo, intentar contarlo en directo hacia Telesafor. Últimos minutos de este partido, de esta jornada 21 de la Regional Preferent Group 4. U al marcador. Parece que ahora contraataca el sueca. Cuidado en los contres. Uy. No se han entes y... Cuidado ahí. Pedro y Mayol. Molve Mayol ahí, oxígeno del camp. Ahí. Qué bien, bueno, Víctor, ahora. Aquí. Minut 88 del partit. Estás nervis ahora a flor de pell, ¿eh? Sí. Ara, nota la pressió. Qualsevol cosa ara ja és definitiva. És sí. Dir, tant una xuga per un gol per un costat com per l'altre, sí. Ja no hi ha temps. No, va reaccionar ja és molt difícil. Ara i ara aquí estàs dejando 3 para 3, mira. O sea, sí. Aquí ellos estan jugando a que como Robert, haya un mal pase o Robert o tal, me la voy a jugar. Porque si puedo tener, voy a tener una. Uy, qué buena. Métete el cuerpo. Claro. Pero muy bien la defensa del sueca, ¿eh? Pero ahí ha pitado peligro, ¿eh? Porque... ¿A ti del sueca? No, del sueca, ah, hombre. Del sueca. Yo he echado contra el sueca y contra y Malasaña. Sueca y Malasaña. Bueno. Pues un minuto para que llegue el 90... Un minut per a que acabi este partit, a veure què és el que afegeix l'àrbitre. Que descuenta. Espere que uns quants minuts, no, Raúl? Ara sí que ens convé, no? Esperemos que... Ah, que lástima. Esperemos que por lo menos... yo creo que 4 o 5 va a descontar. ¿Y llama a alguien? ¿Llama a alguien más? No, perquè se senten ja.
Bueno, igual me entra Chimo y… Igual… Jordi no cree, no. No tenemos mucha intención. Sí, sí, parece que… Sí, sí, le dice que a Chimo que… Yo veo a Álvaro, lo he visto cansado, ¿verdad? Esta segunda parte. Sí, pues va a entrar Chimo, pero ya. Puede pero ser que entre Chimo allí… No tendrá test ni para tocar el balón, ya. Bueno, queda. Ahora mismo se cumple el 90 justo ahora mismo. Lo mismo descuenta 4 o 5 minutos y tiene una. ¿Sí? Nema por el que desconta, Nema por si el Gandía en Galatea reacció para poder clavarse en el partido. Mira la que buena. Ahora a romper. Vale. Claro, dásela. Qué buena, Mauro. Qué bien, Mauro, ahora. Ah. Ahí la furta del sueca. El número 5. Busquen la falta, no la trago. Saca de banda. Sí, demanda falta, pero no. Nema Borel, ¿qué pasa? Últimas oportunidades ya para el Club de Fútbol Gandía en el desconte y ya un cambi. Parece que va a entrar Chimo. Álvaro se va. Álvaro se va per la línia de fons, correcte. Chimo vol fer el canvi ràpid perquè en esa jugada de saque de banda pot ser que digues que un centre. El rechace, ahí te tiene que caber, claro. Y está Chimo allí. Sí, porque el balón irá arriba o a Francés o a Guerrero. Y una peinadita allí al que le caiga. Buena oportunidad. Y Chimo está ahí, le cago en ahí. O a Víctor, el balón parece que va a ir a Víctor. Y me voy a ver qué es el que pasa. Míralo. El T ahí. La toca Chimo, ¿eh? Sí, sí. Ahora que Chimo. Cuidado. Ahí se va fuera. Sí. Mayor la envía fuera. Traura de porta el sueca. Últimos minutos ya en el desconte. Ahora mateix pasen 2 minutos casi de el del terreno. Sí, exactamente. Un y medio. Vamos a ver si tenemos una, ¿no? Por lo menos. Tiene que ser una oportunidad que llegue y que sea aprovechada, que siga aprofitada para el Club de Fútbol Gandía, Nema Bore, que es el que pasa en estos últimos minutos. Ahora de momento, taules a este marcador, 1-1. Ahora el que pasa. Intenta el sueca ahora hacer la contra. Álvaro, te acabas ahí. O… Sí. No. Balo para el Gandía Traumayol. Arrere. Y es verdad que el sueca con estos cambios ahora ahí se nota fresco los de arriba y hemos perdido un puntito ahí, pero bueno, sí. Es normal también. Balón colgadito para Guerrero. No pudo controlar. Bien, Víctor. Oye, portero, bien, portero. Ojo. ¡Qué atrevido! Sí, sí, no, el portero. Desde el minuto uno que hemos visto la primera, no se le puede decir que valiente no ha sido, ¿eh? Es desespera Adrián Ferrandis, ahí estén metiendo en imágenes en directo. Sí, porque estén penchando balones a lo mejor sin sentir. Pero claro. Bueno, ya ahora estás chuan llames en el cor que en el cap. Sí. Eso tiene pinta de empate a 0 a 1, mejor dit. Víctor. No, por si es capaz el Gandía de montar una contra y poder hacer ese golet que les done la victoria, pero… Sembla que no. Es costa prou. Fora de joc. No crec que tarde molt en pitar el final. No. No va allargar a massa. Passen 3 minuts del temps. Jo crec que s'està mirant el reloj. Puede ser la última esta. Ahora sí que tiene que ir allí a Francesa, a Iván Malona, que haya alguien que la pueda pentinar, ¿se dice así? Pentinar. Qué bien, qué bonita palabra. Sí, señor. Qué bien lo dice Raúl. Pentinar. Pentinar. Cuando la escuché yo el primer día, digo, ¿qué me querrán decir? Traumayol, Nema Bore, si es la última jugada. Pues no puedo pentinar ninguno. No pentina ninguno. No se han hablado porque eran. Qué bien, Guerrero, mete el cuerpo. ¡Ojo! ¿Mano? Ojo. Ahora atrás, ¿eh? Ojo a la contra del sueca. Ahí hay que hacer falta, Pedro. Sí, hay que. Ahí tienes que hacer falta como sea. Perillosísima. Cuidado al otro lado. Ahí a salvar Mayol. Menos mal que el centro se. Pero el Lavanter. Sí. Ojo. Va a ser la última oportunidad de sueca. Ahí está, Vicent Puig. No, juega ahí en corto ahora. Ahora era ahí a Mauro. Final del partido. 1-1, taules a este estadio Guillermo Laue. El Gandía que suma un puntet més en la clasificación continuará de líder, pase el que pase a Ontinyent. Continuará en esa primera posición amb 52 puntos. Bueno, valoración del partido, Jesús, Raúl. Pues, vamos a hacer una valoración. Yo pensé que
A veure, el Gandia ha fet més mèrits per emportar-se el partit, evidentment, sobretot a la primera part. Ha tingut les ocasions més clares, les jugades més clares de gol. El gol del suec ha sigut una errada puntual per part de la defensa, en cas de Brines, de la defensa del Gandia. Però arrel de la jugada aquesta del gol, el Gandia ha perdut un poquet els papers, ha sigut el suec el que ha tingut alguna que altra ocasió, no massa clara, però sí per a equilibrar un poquet aquest domini del xoc, no? I després a la segona part ha sigut pràcticament tota del Gandia, sense ocasions clares de gol, llevant la del golaç de l'empat que ha sigut d'Òscar Bertó, no? Mm-hmm. Línies generals, l'empat just, pues jo crec que sí, perquè el Gandia sí que ha fet més mèrit, però defensivament el suec ha fet un bon plantejament, sí. Jo crec que el resultat és just per lo vist. Mm. Sí, pues completamente de acuerdo con lo que dice el míster, con lo que dice Jesús. Yo creo que el equipo es verdad que ha tenido una primera parte muy buena hasta ese gol, esos primeros 6-7 minutos del gol, puede ser lo más daño que le han hecho en este partido. Pero bueno, es verdad que el Sueca ha planteado un partido muy serio, sabiendo lo que tenía que hacer y a lo que tenía que jugar. Y bueno, pues lo que ha dicho, al final por ocasiones es verdad que hemos creado más y más claras, pero al final para mí también justo el resultado porque el esfuerzo y el trabajo del Sueca también se ha visto recompensado. Uh-huh. Así es que nada, a seguir. Está el equipo líder, siguen ahí. Vemos también qué es lo que pasa en Ontinyent, que los resultados que venían de allí, las noticias eran buenas. Un punto más, una jornada menos y a seguir. Y a seguir sumando. Anem a veure si podem parlar amb Mauro Melo, que té el nostre company ja ahí. Kevin Marquina, Kevin, endavant. Quan vulguis. Estem així ja en directe a Mauro Melo després d'este 1-1 del Club de Fútbol Gandia davant del Sueca. Bueno, Mauro, ¿a qué sabe este punto? Pues la verdad que sabe a poco, ¿no? Es una lástima porque creo que el equipo tenía el partido muy bien preparado durante la semana. Todas las indicaciones del míster habían sido lo que realmente ha pasado en el partido. El Sueca ha hecho todo lo que ha dicho. Creo que un error de concentración en la primera parte nos ha penalizado y nos ha costado, ¿no?, volver a reengancharnos en el partido y nos hemos ido al descanso con este resultado que no nos venía nada bien, pero creo que el equipo en el descanso hemos aclarado dos cositas y hemos salido muy bien a la segunda parte, hemos conseguido empatar y es una lástima, ¿no? Nos hemos tenido ahí encerrados toda la segunda parte y pues, es una pena no poder llegar a los tres puntos hoy. Es eso, ¿no? Que sobre todo la primera parte he jugado muy bien y solo por ese error defensivo de Brines en este caso ha costado ese gol y luego ha costado también evidentemente empatar. Sí, ya te digo, el equipo tenía el partido muy bien preparado, creo que ha salido todo muy bien hasta ese momento, creo que tiene el partido muy controlado y una lástima. Y habéis sabido también atacar esa defensa de cinco centrales con los tres centrales y dos carrileros y ganar siempre muy bien la espalda con Salva y con Alvarito. Sí, es que me reitero, es que la idea que teníamos. Creo que el equipo lo ha dado todo, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y una lástima. Bueno, pues muchas gracias y suerte para la próxima. Muchas gracias a vosotros. Pues ahí estaban las palabras de Mauro Melo, jugador del Club de Fútbol Gandía, en el que ha sigut este empate 1-1 davant el Sueca y que no ha pogut evidentment servir per a sumar esos tres punts, encara que per cert, l'Ontinyent al descans està perdent 0-1 al camp de la Unió Esportiva Tavernes. Gràcies, Kevin Marquina, per la teua tasca. Gràcies a tot el món que ens ha vist a través de la televisió de Gandia i Comarca, Telesafor. Gràcies a Jesús Moratal per haver estat amb nosaltres, també a Raúl Muñoz, col·laboradors d'Assidus. I falta Marc, el nostre company Marc Oliva, que tornarà de segur el pròxim partit, no? No sé si el deixarem, però bueno. Hi haurà que pensar-ho, no? Si lo convocamos, sí. Bé, doncs a tots vostès que han estat ahí en directe, veient este 1-1, recordem, el Gandia ha empatat 1-1 front a la Societat Esportiva Sueca, la qual cosa deixa el club de Adrián Ferrandis líder en solitari en esta classificació del grup 4 de la regional preferent. Ho deixem així en imatges en directe. Gràcies per l'atenció prestada. Recorden, proper cap de setmana el Gandia viatja a la Nucía per a enfrontar-se a la Nucía B. Així que gràcies a tots i això sí, fins a la propera setmana. Gràcies i molt bona vesprada. Partit.